20 y 41 minutos de la noche bienvenidos amigos y amigas de canal 33 a esta su tertulia cambia Madrid Empezábamos temporada la semana pasada y este bueno pues damos continuidad la víspera de sin duda una importante fiesta nacional. Vamos a adelantarles los contenidos hecho mano de mi compañero Julio de, de estas dos horas de televisión en directo. Les saludamos desde nuestro plató, junto a la calle Atocha, en el corazón de Madrid. Y discúlpenme la voz que la tengo ligeramente tomada. Julio, tenemos hoy tertulia de... de concejales de municipios del sur de la región. Enrique, van a venir del Partido Popular, de Getafe, del Partido Socialista de Valdemoro, de Más Madrid de Getafe y de Vox de Fuenlabrada. Además, ellos, eh, como sabes, en estas mesas plantean sus propios temas. Por tanto, vamos a hablar, en conjunción con el resto de participantes en la mesa, de la ausencia y la tardanza de infraestructuras regionales, sobre todo educación y en sanidad, eh, en los municipios, por parte de la Comunidad de Madrid, el problema en, 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 enquistado de la vivienda, también las ayudas reales y la protección a la familia y la polémica. De las últimas semanas por el cambio del nombre al Estadio Alfonso Pérez de Getafe, eh, con Sara Hernández eh, de protagonista. Enrique. ¿Qué nombre le han puesto? De momento está sin nombre. Estadio de Getafe, Coliseo de Getafe, aunque se barajan otros nombres, etc. Veremos. Una opción pobre. De momento sí, claro. <laughs> más bueno, corta, dejamos, mucho más corta. Lo analizarán, lo analizaremos, los en la apuesta de esta casa por el municipalismo, eh, todas las semanas nos acompaña algún alcalde, el primer vecino de su localidad. Y en este caso, bueno, pues eh, tenemos la fortuna de tener a Salomón Aguado, del Partido Popular, alcalde de Pinto. Alcalde, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por invitarme a estar en tu programa. Es un honor volver a, a venir a esta casa. Tuvimos, tuve la ocasión de la temporada pasada participar en una tertulia y, y la verdad que un, un placer aceptar vuestra vuestra invitación. Lo comprobaremos cada vez que, que le llamemos. En este caso, vamos a hablar de la actualidad de Pinto y antes de sumergirnos de lleno en esta agradable, yo diría, ciudad del. del, del sur de Madrid. Eh, algún titular, algún. ¿Qué es la actualidad estos días en Pinto? Pues la actualidad eh, en Pinto es que acabamos de, de recuperar la, la titularidad, la posesión del Centro Municipal de, de Cultura, que eso ha sido este, eh, este lunes. Eh, han, finalizaron las obras de rehabilitación por parte de la Comunidad de Madrid, eh, más de dos millones de euros para. De, es decir, un presupuesto de, tres, de más de 3 millones eh, inicial para la rehabilitación de la de las zonas que de las la zonas. Todavía queda mucho por hacer, todavía queda mucho por hacer, pero lo que es cubiertas, eh, fachadas, laterales, lo que es exteriores, ha quedado fantástico. Esa es una de las novedades. Y otra novedad, esta mañana he estado eh, con el gestor de infraestructuras ferroviarias, con Adif, para eh, conocer cuál es el, el estado del, del procedimiento para la construcción de la estación de la tenería en Pinto, una fundamental infraestructura para el transporte de los vecinos de Pinto, y no solo de los vecinos de Pinto, sino de, de los vecinos de, de, la zona, de la zona sur. Y nos dicen que el procedimiento va en, va en marcha, va en buenas. Y que en el primer trimestre de 2024 comenzarán las, comenzarán las obras. Con lo cual, esa es la actualidad de, del municipio en este momento. Pues dos buenas noticias, hay que decir, ¿no? Que adelantamos ahora en, en así en titulares. Nos sumergiremos enseguida en Pinto. Pero también anunciamos, eh, a las, en torno a las 10 de la noche, sí, entrevistamos a un artista urbano. Sí, efectivamente. Cuéntame lo que es un artista urbano. Un artista urbano es aquel artista más o menos dedicado al graffiti, al muralismo, a los tatuajes y todo ello. Y mucho más lo concentra David Barrera, que viene desde San Sebastián de los Reyes a contarnos su arte a hablarnos de su estudio de tatuaje, pero también de las causas solidarias a las que se ha apuntado, mismamente en Aluche, hace unos meses, y de ese récord Guinness que quiere eh, batir pintando durante más de 55 horas seguidas un graffiti, Enrique. Así que vamos a traer a gente molona al programa en la tercera parte de, del mismo. Pues hacemos una breve pausa, saludamos a patrocinadores y nos vamos con su alcalde a Pinto. Como el tiempo está un poco loco, aprovecha y descansa en un buen sofá. Ven a Muebles Adama y disfruta del fin de semana del relax. Tienen el sofá que necesitas: de dos y tres plazas cheslong, sofás cama de rinconera con arcón, sofá relax eléctrico. No te pierdas el fin de semana del relax de Muebles Adama. GeneralRicardo190 y mueblesadama.com. El relax se vive en un buen sofá. Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, ya sabéis, soy José Tigarrán, es el que lleva el programa de Mundo Náutica y os quiero animar a que veáis Mundo Náutica todas las semanas, que os va a traer la, el refresco semanal ahí a Madrid a través de Canal 33, que es un canal que colabora con nosotros y que nos va a ayudar a traer, pues bueno, a acercar todo lo que es la náutica, el mar, la, los ríos en los pantanos y bueno, un, mucha distracción y mucho refresco para todos vosotros. No dejéis de ver Canal 33 con Mundo Náutica. Aquí Radio Intercontinental, Madrid. La radio de siempre, la música de tu vida. Porque Madrid no es solo la capital, y eso nosotros lo sabemos. Millones de vecinos viven en otros ayuntamientos, y cada semana damos voz al municipalismo, con sus noticias, con sus representantes ciudadanos, alcaldes, concejales. Un programa de auténtico servicio público. Informativo Ayuntamientos, la actualidad municipal en la región, todos los días aquí en Canal 33. Bueno, como les decíamos, eh, nos vamos a Pinto, una localidad en el sur de, de Madrid, eh, pegada a la carretera nacional. Eh, aproximadamente 55.000 habitantes, alcalde. Ah, sí, es... Eh, subiendo. Subiendo, sí, sí, sí. Tenemos de, de, de derecho, como se suele decir en estos casos, 54.000 habitantes y, y subiendo porque el crecimiento de la población en Pinto no, no para. Cuando van a las elecciones, cuando puede gobernar, además, eh, dice usted o anuncia, o anuncias tú, eh, será la legislatura del diálogo. Pues sí, efectivamente. Eh, en contraste con lo que veníamos sufriendo eh, de anteriores gobiernos de izquierda en Pinto, eh, en el que pues anulaban todo tipo de, de diálogo y consenso, eh, me propuse co como seña de identidad para, para este equipo de gobierno. el diálogo y el consenso. El diálogo y el consenso con todos, con todas las fuerzas políticas. Pero no solo eso, lo más importante es el diálogo y el consenso, el diálogo con los vecinos, con las asociaciones, con las entidades sociales, culturales, deportivas del, del municipio, con los empresarios, con los comerciantes, con los hosteleros. Eh, de verdad que es importante eh, hablar y dialogar para saber y tener constancia de primera mano cuáles son las necesidades de los vecinos, qué requieren de la administración más cercana que es su ayuntamiento, y yo como alcalde estoy obligado a estar al servicio de, de mis vecinos. Que vean el ayuntamiento un aliado, ¿no? Por supuesto, eso es. Eso es imprescindible. Eh, que ellos vean en su ayuntamiento, como, como bien dices, Enrique, un aliado. Alguien que les ayude a solventar sus problemas. Es que esa es la misión de los ya no solo de los ayuntamientos sino de los políticos en general ayudar a mejorar la vida de los no crear de los problemas vecinos y solucionarlos, exactamente ¿no? no generar problemas sino sino solucionarlos. que a veces pues uno se encuentra en situaciones que no es esa eh, eh, no es ese el día de hoy no es sencillo pero ese es nuestro firme nuestro firme propósito las concejalías de barrio para eso cumplen también un papel, ¿no? Efectivamente, hemos puesto en marcha precisamente en este mes de octubre eh, las concejalías de barrio que pretende pues acercar aún más a los vecinos de, de cuatro áreas, de cuatro barrios del, del municipio el, la vida municipal. Es una especie de podemos de este... mencionar qué barrios. Sí, sí. Eh, toda la ciudad tiene un concejal de barrio en el en el, la, en el barrio de, de la tenería 1 la tenería y la tenería 2, las tenerías, está nuestra concejala de, de educación, eh, verónica castellano, en el barrio de parque europa, eh, el prado, los pitufos, el concejal de innovación y emprendimiento, víctor alonso, en el barrio de la, de la cristina, buenos aires, parque Ebol, y la concejala de vivienda y servicios a la ciudad, eh, chus pérez. Y en, el, y en la zona centro, nuestro concejal de Hacienda, Mario Gutiérrez, con lo cual toda la, la ciudad tiene un concejal de referencia en el que dos martes a la, a la semana, por la tarde, en, uno, en unos eh, centros atienden municipales, a atienden a los vecinos y no solo porque los atienden presencialmente, sino porque además tienen una dirección de correo exclusiva donde plantear. ...ese tipo de, de, de preguntas, de inquietudes, de propuestas, porque a fin de es cuentas... Es una importante novedad en la organización municipal, sí, ¿no? Sí, efectivamente, en el Ayuntamiento de, de Madrid, las juntas de distrito hacen esa labor... ...en una ciudad de como Pinto, de 50.000 habitantes, pues eso no... Ayuda. No, no a lugar, pero las concejalías de barrio son precisamente ese medio en el que en el que nos apoyamos. Nuevos alcaldes eh, que han pasado por aquí nos han contado cómo se han encontrado con sorpresas eh, debajo de las alfombras, que siempre se dice, o no debajo de las alfombras, ¿no? A lo mejor eh, pues facturas eh, en el cajón y este tipo de cosas o obras que no se habían llevado a buen puerto. A ver, distintas eh, cosas. ¿Tuvo usted sorpresas o tuviste? Pues hemos hemos tenido hemos tenido más de una. más de una sorpresa poco agradable. Eh, la, incluso el primer día, tomando el, el bastón de mando, eh, nos comunicaban un problema que había con, un, con el campamento urbano. El, el responsable de Juventud de Podemos nos decía: No, aquí hemos tenido un problema y tal, tenéis que hacer esto. Bueno, al final él había metido la pata hasta. Hasta, hasta el Corvejón el y pretendía que nosotros implementáramos una medida que contaba con los informes desfavorables de, todo, de todos los responsables, con lo cual eso no era posible. Y así de, de entidad nos hemos encontrado un desequilibrio presupuestario de más de 3 millones de euros para hacer frente al, al pago de, de suministros eléctricos. De, de la luz. Es, es algo que estamos. Bueno, como todas las familias, <laughs> casi. Claro, pero y además yo preguntaba, Uy, ¿a qué estaría esperando el anterior equipo de gobierno? Y claro, ya la respuesta me, da, me la doy yo mismo. Estaban esperando a que el 17 de junio tomase el bastón de mando eh, un alcalde del Partido Popular para que pusiera, pusiera solución a ese problema. Pues incluso en ese, en ese problema que no está originado por el, por una gestión del Partido Popular y tampoco viene es decir tampoco sirve de nada de, de echarle la culpa al anterior regidor socialista no, o, su, o su incapacidad de, de tener presupuestos o de hacerlo no lo que planteamos señores Diálogo y consenso. Nos hemos sentado con ellos. Llevamos. Desde el primer día que que, sal, que que tuve conocimiento de ello. Les llamé al despacho y les dije: Mirad, esta es la situación. Hacen falta eh, tanto para, para apagar la luz. Y esto es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Eh, les he ido informando puntualmente. Hemos tenido. y estamos teniendo reuniones. para que de verdad ese ese lema de, de diálogo eh, sea una, una realidad. Y en eso me gustaría contar con una oposición constructiva, con una oposición leal, que, que sea propositiva, es decir, que proponga eh, soluciones, además en este caso, a un problema que han generado ellos. Entonces, eh, ese, esa es la sorpresa que nos hemos encontrado. Por, ¿Cuál lamentablemente. es el presupuesto aproximado del ayuntamiento? El, el presupuesto del ayuntamiento de Pinto, con modificaciones, eh, supera los 60 millones de euros. El inicial estaba en torno a los 55 millones de Vamos euros. A disculpar a la oposición: 3 millones en 60. El, mm. el, el problema es que eh, ajustaron mucho otro determina, otras determinadas partidas, donde ahora pues, eh, se ve que que hay sobrante y que, que claro que hay que hay que reajustarlo no vamos a de, no vamos a decir que son facturas eh, en el cajón son facturas que están encima están encima de la mesa facturas impagadas siempre este, los proveedores para desde factor, ¿eh? fe, desde febrero sin pagar facturas de la luz desde febrero marzo oiga, Venga, vamos a, vamos a buscar una, una solución, que es lo que, quieren, lo que quieren los vecinos de Pinto y todos los españoles, lo que quieren es de sus gobernantes que pongan soluciones sobre la mesa, no pongan problemas. ¿Qué tal el diálogo, supongo que más intenso, con el Partido Independiente? Pues la verdad es que el, el diálogo, vamos, el diálogo con, con Pinto avanza, el, el trato es que es, pues somos todos a una, formamos parte de, de un gobierno de coalición y vamos todos a una a conseguir el el mejor eh, resultado para los vecinos de Pinto. Lo teníamos claro, eh, aparcamos las diferencias que que, a, que había y nos pusimos claro en un objetivo Enrique. mejorar la vida de los pinteños, recuperar pinto, que pinto que los vecinos de pinto vuelvan a sentir el orgullo de ser de pinto y de, y de vivir en pinto que eso nos parece eh, fundamental. Que eso existió en su... Exactamente, y que Merced a los, a los ocho años de gobierno de izquierda se ha perdido. Entonces, estamos obligados, estoy obligado como alcalde a que los vecinos de Pinto se sientan orgullosos de su ciudad. Eso es lo más importante. Y para eso no cejaré en el empeño, y todo, eh, tanto personal como de mi equipo de, de gobierno, de que eso sea así durante los cuatro años, sin descanso. Tomamos nota de, de todo ello, porque además eh, quizá los ayuntamientos sean eh, el alumbrado, la limpieza, las asignaturas, digamos, más habituales en los ayuntamientos. y las que menos color político tienen. ¿no? Sí, efectivamente, pero es, es que es fundamental. Si hay, si hay algo que nosotros. Eh, uno de los de los ejes fundamentales de nuestro proyecto de gobierno, que es recuperar pintores recuperar la limpieza, recuperar la jardinería, recuperar la iluminación de parques y jardines, de vías públicas, el mantenimiento de los edificios, eh, son cuestiones en las que ya estamos poniendo como se suele, como se dice, pie en pared y las primeras eh, los primeros pasos para efectivamente que ese, que el gobierno de cambio, que lidero, sea efectivo y sea una realidad palpable para todos y cada uno de los vecinos de Pinto. Nos adelantaba en titulares el Centro Municipal de Cultura y, eh, lo más importante, eh, una estación de cercanías. Pues que, sí. haya, que haya comunicación. ¿no? Pues sí, efectivamente, Enrique. Eh, los, los vecinos de Pinto eh, llevan esperando la estación de tren de la Tenería más de 20 años. Estaba proyectaba, proyectada en el Plan General de Ordenación Urbana del 2001 y finaliza el 2023. Eh, este es un proyecto que ha sufrido altibajos con distintas cancelaciones, dicho sea de paso, del, del gobierno socialista entonces de Rodríguez eh, Zapatero. Se impulsó en el gobierno de Mariano Rajoy, se puso en marcha ese proyecto. Lamentablemente, Pedro Sánchez lo primero que hizo fue meterlo en un cajón. Merced a los fondos europeos eh, hemos conseguido empujar, impulsar, que el gobierno, que el ministerio eh, lo vuelva a poner sobre la mesa y está ahora mismo en el proceso de licitación, ese, es la construcción del, de la estación de la Tenería, de un coste aproximado, eh, según los datos de esta mañana, de 10 millones de euros, una, una estación que va a ser moderna, eh, y que va a dar servicio ya no solo a toda la zona norte del municipio de Pinto sino, una sino histórica si, exactamente sino a los municipios colindantes como San Martín de la Vega, la zona industrial de, de Getafe. Entonces, para nosotros eso es eh, fundamental. Entonces, la estación, por fin, será una, una realidad en Pinto en esta, en esta legislatura. Y el Centro Municipal de Cultura, eh, permíteme Enrique, sí. pues el Centro Municipal de Cultura es una instalación emblemática de la ciudad de Pinto. Yo recuerdo y, y lo recordaba con nostalgia eh, este lunes cuando, cuando recibíamos la, la titularidad del bien. Cruzaba en diagonal el patio para ir a la biblioteca, ahí, había, ahí estaba la escuela de danza, la banda de música, había exposiciones, estaban las asociaciones, tenía un teatro, había vida, había bullicio, había, bullicio había ruido. Cultural, había bullicio ruido. Es decir, ese era un motor cultural eh, de la zona centro que en 2009 se cerró porque no cumplía, tenía unas deficiencias graves. y... Gracias a la Comunidad de Madrid, al programa, de, programa regional de inversiones de la Comunidad de Madrid, el Prisma, se consiguió eh, rehabilitar no solo el CMC, sino la iglesia de San José, cuya cubierta, cuyo techo se desplomó y se, y se ha podido rehabilitar, lo que ha permitido descubrir un, un techo de costillas de ballena que se, que se llama... Precioso y que, y que en breve volverá a la titularidad de la diócesis de Getafe. y cuando culminen las obras que tiene que hacer la propia la propia iglesia de San José. estará a disposición de los vecinos de Pinto. Con lo cual, una satisfacción que como alcalde haya podido vivir este hito tan importante para nuestro municipio. Sin duda. Eh, prometió en campaña o prometiste en campaña un aparcamiento subterráneo en la zona centro uh -huh. para aliviar el, el problema del tráfico. Y Pinto, recordemos, al ser municipio de más de 50.000 habitantes, tiene que cumplir con el plan de bajas emisiones. ¿Es compatible una cosa con otra? Mira, eh, eh, Enrique, una, una de las cuestiones que nosotros hemos vivido, que, que yo vivo, que yo sufro y que sufren todos mis vecinos de Pinto es el problema de la movilidad en la zona centro. Eh, pretender que se mejora la movilidad cortando y cerrando carriles de circulación, eliminando plazas de aparcamiento, de verdad creo que es un error. El proyecto socialista lo que puso sobre la mesa es la eliminación de carriles de circulación y la supresión de 400 plazas de aparcamiento. la ciudad. Además de la, de la creación de una zona de bajas emisiones, un pinto central que sin ningún tipo de estudio cubría todo lo que era el, el pinto, lo que llamamos el pinto de toda vida, la zona centro, sin ningún tipo de estudios. Mire, no, así no se hacen las cosas. Lo primero hay que, hay que poner soluciones para la movilidad, para mejorar la movilidad de los vecinos. Y estamos convencidos de que la construcción del aparcamiento eh, subterráneo en la zona centro es fundamental eh, para ello. Pero además es que las zonas de bajas emisiones que se hagan, decir, lo que hay que hacer es dar medidas que potencien y que beneficien la, la movilidad, no restricciones. Es decir, no podemos perseguir y condenar a los vecinos de Pinto que tienen un vehículo y que... ¿Qué más, les ¿Qué más les gustaría a ellos que tener un vehículo ecológico o, o eco, cero emisiones y tenerlo en una plaza de garaje? Claro, todos, incluso yo, pero la realidad que vivimos es esa. Al final, a quien se está beneficiando es a quien tiene mayor capacidad adquisitiva de cambiar un coche, tener un coche eh, mejor o más nuevo para poder entrar al centro de las ciudades. Eso es perseguir al ciudadano al ciudadano medio estamos dispuestos a estudiar todas las medidas que mejoren la, la movilidad indicadores de calidad del aire pero sin restricciones y sin es que iba a decir un taco y esto ya me han dicho que no queda bien, sin putear al vecino, que es que al final es lo que consigue este tipo de cosas. Se entiende, se entiende perfectamente. Sí, sí, es que, esto, es que esto. Los vecinos de Pinto que tardan 20 minutos en aparcar en la zona centro, lo que no le puedes decir es que vas a solucionar sus problemas quitando plazas de aparcamiento. Eso es una locura. Pues Hay casi que dar soluciones. Todos solución. los ayuntamientos, incluyo el de Madrid, cada vez que hacen una reforma, se eliminan plazas de aparcamiento. En Pinto estamos plenamente convencidos de que la solución es crear sistemas eh, de que permitan la movilidad real y además que permitan la, la revitalización de la zona zona el, el comercio local la hostelería hoy muchos vecinos de los nuevos barrios salen de su casa y dicen vamos a tomar algo qué vamos al centro Uf, y no en el parco y se van a un centro comercial Hombre, no, hombre, no, que, a a, que también se pueden ir al centro comercial, pero necesitamos que vengan al centro, que vivan en el centro, que se consuma eh, comercio local, hostelería local, que es tan importante. Y para eso la movilidad fundamental. En campaña habíamos visto la necesidad de aumentar el número de policías municipales en la calle y personal de limpieza. Dos, sin duda, seguridad y limpieza. Siempre es una asignatura en los ayuntamientos más avanzada, menos avanzada. ¿Cómo va eso? Pues efectivamente, eh, Enrique, una de nuestras preocupaciones es que eh, en Pinto, Pinto había dejado de ser el municipio tranquilo, seguro, limpio y cuidado que todos los, los vecinos de Pinto hemos conocido. Aquel, aquella, aquella ciudad entonces pueblo a la, que se, a la que decidieron irse mis padres a vivir cuando, cuando se casaron y donde yo he crecido entonces ese es uno de los ejes fundamentales del proyecto de gobierno de, del gobierno que presido recuperar la, la seguridad para eso es imprescindible incrementar los, los medios Materiales y humanos, medios humanos. Necesitamos más policías. Nos hemos puesto como, como eh, objetivo alcanzar eh, un centenar de, de policías de en esta en esta legislatura. Pero además de dotarle de medios materiales, mejorar el vestuario, darle chalecos eh, antibalas, que algunos de ellos los tenían caducados, pistolas táser, que hemos visto, lamentablemente, como eh, en algunas circunstancias... El uso, de es, es, el uso de esas pistolas taser es fundamental para, para salvar la vida de, de nuestros fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado. Y para mantener el orden. Y para mantener el orden. Pero además, no solo eso, sino sistemas de seguridad, eh, sistemas de seguridad alternativas como cámaras de videovigilancia. Estamos eh, desatascando un problema que había con cámaras de videovigilancia en el municipio. Ya en, su etapa, en nuestra etapa de gobierno anterior, en 2011, nosotros pusimos cámaras de videovigilancia, videovigilancia a la entrada del municipio que, los gobi que el gobierno de el Izquierda... alcalde de Serranillos del Valle, como mm. una opción sí, sí, interesante a... de seguridad. Efectio, efectio. Para saber lo que entraba y lo que salía. De él. Pues ese sistema tan interesante, el gobierno de izquierda dejó de pagar el mantenimiento y están estropeadas esas cámaras. Pero ¿a quién se le ocurre, por favor? ¿A quién se le ocurre? Entonces, eh, tenemos, eh, tenemos que hacer una apuesta decidida y vamos a hacer una apuesta de decidida para que esas cámaras de videovigilancia estén en marcha y ayuden a mejorar la seguridad, sin olvidarnos de una cosa que es la delegación del gobierno, es decir, el gobierno de Pedro Sánchez, el responsable de la Guardia Civil, que, que es quien está en Pinto y, y al que exigimos que aumente los medios materiales y humanos del, del puesto principal que hay en Pinto, porque al final eso, eso es muy importante. Además del ayuntamiento tener su policía local, que el gobierno de la Nación... ...procure tener más medios para para Pinto en ese, en ese puesto de la Guardia Civil. Hablando de recuperar, han recuperado las, vista, las visitas a la Torre de Éboli. Pues sí, pues sí, la Torre de Éboli es, es un BIC, es un bien de interés cultural. ¿Cuándo se puede visitar? Pues eh, era este BIC había finalizado el, el régimen de visitas... ...y el anterior equipo de gobierno no hizo nada de hecho ha tenido la posibilidad de adquirir en propiedad este, este bien, esta, la torre de Éboli, que ha pasado de manos de, de un privado a otro, ahora está en manos de, de una familia pinteña, al menos, pero se había perdido ese régimen de visitas. Aquellos que quieran visitar la torre de Éboli pueden hacerlo lunes, miércoles, viernes y domingo eh, a través de la página web del ayuntamiento o del correo de el correo electrónico turismo de pinto arroba aito medio pinto punto es a y -o medio pinto punto es turismo de pinto a, 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 pueden enviar un correo electrónico y ahí les enviaremos la, la información necesaria para que puedan visitar la torre de Éboli y visitar el municipio de Pinto hablando de turismo qué recomendaría a los madrileños que podemos ver en Pinto a nivel gastronómico cultura eh, paisajístico bueno, el, el municipio de Pinto es un municipio muy, muy acogedor, que tiene una plaza de la Constitución eh, típica eh, castellana, cuadrangular, con una iglesia parroquia de Santo Domingo también bien de interés cultural. La torre, la torre de Évoli puede pasear por el casco eh, por la zona centro, el casco histórico del, del municipio y, y ver su, sus calles. Eh, la cantidad de, de, de bares, de restaurantes que ofrecen una variada oferta gastronómica a los, a los vecinos. Eh, incluso tenemos un punto de, de referencia para los eh, autocaravanistas ahí en Pinto, un área de autocaravanas junto al centro comercial. Eh, Plaza Éboli, que es de referencia para, para todos los usuarios de autocaravana, que tienen en Pinto un, un lugar seguro donde donde poder hacer la, la estancia y visitar el municipio y de ahí poder, poder ir a Madrid y ver el, el entorno. Es decir, estamos en un enclave privilegiado y eso es lo que ofrecemos, además de nuestra hospitalidad a todo el que venga a visitarnos. Te postulas como presidente del PP de Pinto. Eh, queda vacante ahora la Federación de Municipios de Madrid. ¿A quién verías o te ves? <risa> <risa> sabía <risa> yo, sabía yo. Me ha, me ha, sorpre me ha sorprendido, obviamente. Queda eh, vacante. Obviamente, siendo alcalde de Pinto, eh, estoy obligado a, a dar un paso adelante y, y ofrecerme eso todos a los ser alcaldes a todos los, pero es que es, es que es legítimo y es que además es que lo más razonable que todos los alcaldes del Partido Popular sean los presidentes de, de su agrupación local de, de, de la entidad local del Partido Popular local por el que han sido elegidos. Es que eso es fundamental. La propia presidenta Isabel Díaz Ayuso cuando ganó las, sí, sí, las elecciones en en 2021 pidió lo lógico, que era ser la presidenta del, del Partido Popular de Madrid, como así es. Por lo tanto, eh, me, me, me postulo a, a, a ello con la máxima ilusión para unir a todos los afiliados en torno a un proyecto único, fuerte, renovador, con ganas de, de apoyar a la alcaldía de Pinto. En cuanto a lo de la Federación, me vas a permitir que, que no pueda. no es que no quiera, es que no puedo decirte nada porque a duras penas sé sería que sea, una quiniela, que difícil, sea ¿no? una quiniela, pero además sin ningún tipo de de, de acierto por mi parte. Sé que que se ha convocado o se va a convocar próximamente el, el Pleno eh, de, la, de la Asamblea para renovar los órganos, que estoy convencido que ha, recaerá, varios nombres, en, que no, recaerá no, en un alcalde socialista, digo, un alcalde, no, de... perdón, que quitará al alcalde eh, Guillermo Ita y ya pondrá... Que ya no es alcalde. Que ya no es alcalde, además, eh, y que pondrá a su frente a un alcalde del Partido Popular que pretende, de verdad, aglutine todo el interés del municipalismo. Pero en cuanto a Quinielas, Enrique, me vas a permitir que no pueda decirte, decirte nada porque no sé, como diría aquel, no sé ni quién juega en este part ese partido. Lo sabremos quizá muy pronto, antes de fin de año casi seguro. Sí. Pues, alcalde, muchas gracias, como siempre, por venir aquí a explicarnos cosas. Nada mejor que de su municipio. Pues Enrique, ha sido un placer para mí venir aquí a, a Canal 33 a contaros todo lo que estamos haciendo desde el Gobierno del Partido Popular para mejorar la vida de los vecinos de Pinto y que Pinto sea cada vez un lugar mejor para vivir y que los vecinos de Pinto recuperen el orgullo de ser de Pinto y de vivir en Pinto. Pues colofón de oro. Gracias, alcalde. Hacemos una breve pausa, saludamos a patrocinadores y de inmediato pues, la tertulia de eh, representantes ciudadanos concejales de distintos municipios de nuestra región. Como el tiempo está un poco loco, aprovecha y descansa en un buen sofá. Ven a Muebles a Dama y disfruta del fin de semana del relax. Tienen el sofá que necesitas. De dos y tres plazas, cheslong, sofás cama de rinconera con arcón, sofá relax eléctrico. No te pierdas el fin de semana del relax de Muebles a Dama. General Ricardo, 190 y mueblesadama.com. El relax se vive en un buen sofá. ¿Qué tal? Tony Rivera y tú. Este soy yo. Y este es el programa, un mundo mágico de ilusiones, de esperanza, de alegría. Todo pasa en ese teatro circo, cabaret. Madrid, ¿qué tal? Te espero cada noche con este programa, con esta cita. El mundo del espectáculo lo convertimos en cultura, porque aquí pasa la vida. Te amo, te espero, te quiero. Madrid, buenas noches. El show espectáculo más mágico de la televisión, Tony Rovira y tú, las noches aquí en Canal 33. Aquí Radio Intercontinental, Madrid. La radio de siempre, la música de tu vida. Cada semana El Mundo del Toro en Canal 33, te ofrecemos desde hace más de 20 años la tertulia taurina más antigua de la televisión. La actualidad, la opinión, todas las noticias, peñas, ferias. Un programa dedicado y realizado por todos aquellos aficionados a la fiesta nacional. Los viernes a las 10 de la noche y repetición durante el fin de semana. Tendido 33, El Mundo del Toro, aquí en Canal 33. Porque Madrid no es solo la capital, y eso nosotros lo sabemos. Millones de vecinos viven en otros ayuntamientos y cada semana damos voz al municipalismo, con sus noticias, con sus representantes ciudadanos, alcaldes, concejales. Un programa de auténtico servicio público. Informativo Ayuntamientos, la actualidad municipal en la región. Todos los días, aquí, en Canal 33. Cada lunes, a las 21.00 horas, aquí opinamos todos. El programa de participación ciudadana decano en la televisión. Pronto, 20 años en antena. 20 años de opiniones. Las opiniones de los madrileños sobre los temas propuestos. En libertad, con pluralismo. Un auténtico foro ciudadano de Madrid en la televisión. Cada lunes a las 9 de la noche. Aquí, en Canal 33. Señoras y señores, no se olviden que tienen ustedes todas las semanas una cita con nosotros, Ania y yo, los dos. ¿eh? arriba, ¿Qué o lo patas que a... arriba. ¿Y qué es lo que van a ver? Pues van a ver humor, van a ver entrevistas, cine, teatro, diversión, en fin. Sobre todo muchas risas, que es lo que hace falta en este momento. Sí, señor. No se lo pierdan. En Canal 33 todas las semanas tienen una cita con nosotros, Ania y un servidor, Rafael Vega. Que les esperamos? Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, ya sabéis, soy José Tigarrán, es el que lleva el programa de Mundo Náutica y os quiero animar a que veáis Mundo Náutica todas las semanas que os va a traer la, el refresco semanal ahí a Madrid a través de Canal 33 que es un canal que colabora con nosotros y que nos va a ayudar a traer pues bueno, acercar todo lo que es la náutica, el mar, la, los ríos, los pantanos y bueno, un, mucha distracción y mucho refresco para todos vosotros. No dejéis de ver Canal 33 con Mundo Náutica. Los dolores articulares provocados por enfermedades como la artritis, el reumatismo y la artrosis afectan cada vez a más adultos en todo el mundo y pueden empeorar drásticamente la calidad de vida de aquellos que las padecen. Empezaron los dolores y mi vida cambió por completo. No podía hacer nada. Dejé de ser autónoma. Su artrosis lumbar era muy, muy agresiva. No sabíamos qué hacer. No podía hacer nada. Estaba desesperada. Me encantaba ir de paseo y a comer con las amigas, pero de repente... Llegaron los dolores e incluso me costaba vestirme para salir. El solo hecho de abrocharme un botón se convirtió en una tarea durísima. Bueno, seguimos en Cambia Madrid de Canal 33. Es el momento de la tertulia, del debate, del análisis y en este caso, y me agrada mucho, sobre municipios, porque estamos en una cadena municipalista. Hoy vamos a hablar sobre asuntos que preocupan a municipios del sur de la Comunidad de Madrid y para ello están con nosotros varios concejales de diferentes municipios y eh, partidos políticos. Por ejemplo, Vicente López Peláez, el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Valdemoro. Muy buenas buenas noche, noches, Julio. gracias ¿Qué por tal? venir. Muchas por primera vez, como el resto de invitados, en este caso de invitadas que te acompañan. Gracias a vosotros, por gracias invitarme. por estar aquí. Él es gracias. el sucesor de Serafín Faraldos, que conoceréis en esta casa porque ha protagonizado eh, muchas de las tertulias de municipios del sur eh, por parte del Partido Socialista hasta ahora. Así que bienvenido. Esta es tu casa, Vicente, al igual que la casa de Ana González Mariscal, concejala de Más Madrid, en el Ayuntamiento. de Getafe. Muchas gracias Muy buenas por noches. invitarnos, Julio. Un gracias estar a ti aquí. por venir, que sé que es un día malo porque mañana es festivo y algunos, no todos. Cogen puentes, nos cogemos puentes. No, no es mi caso, así que encantado. No Yo creo que al final todos tenemos que trabajar de alguna u otra manera, porque mañana también es festividad de, de, la, de la Hispanidad y de la Guardia Civil y algunos tenéis vuestros compromisos como cargos públicos, como es Mirene Presas, concejala del Partido Popular en Getafe. Muy buenas noches, gracias por venir. Muchas gracias a vosotros, Julio, por, por invitarnos. Encantada bueno, de encantado estar. Encantado que estés aquí con esa sonrisa, Igual, Mirene. Dente, gracias. Y también un honor presentar a Beatriz López Roberts. Ella es concejala de Vox en el Ayuntamiento de Fuenabrada. Buenas noches, Julio. ¿Has entrado por primera vez en el Ayuntamiento? He entrado por primera vez y con muchas ganas y de por trabajar. Por primera vez en estas artulias, espero que te También. Bien, <laughs> como siempre hacemos, con todos los representantes de los vecinos, que al fin y al cabo ellos lo son porque han sido elegidos democráticamente. Vamos a hablar de varios asuntos. Si tenemos poco tiempo, vamos a empezar. Como conocéis la dinámica de este tipo de mesas, cada eh, concejal... Eh, pues trae un, un tema, aunque por supuesto que está abierto al resto, y no es que esté abierto, es obligatorio que el resto opinéis sobre los mismos. Empezamos con ese problema que se enquista, eh, que de verdad que continúa año tras año, legislatura tras legislatura, y es la ausencia y en muchos casos tardanza en la construcción de infraestructuras regionales de la Comunidad de Madrid en los municipios, sobre todo infraestructuras muy importantes como son colegios y centros de salud y en otros casos también hospitales es eh, lo que ocurre en Valdemoro en algunas en algunas cuestiones ¿no? Sí. Pues, Detalla nórsolo tú Vicente pues en Valdemoro porque hay algunos ejemplos que yo sí. quiero que deis ejemplos un poco porque aunque representéis cada uno a un partido político creo que son demandas uh -huh. comunes entre todos ¿no? Sí allí en Valdemoro uno de los problemas principales que, que tenemos pues es la ausencia de unas infraestructuras que necesitamos desde hace tiempo Valdemoro ha ido creciendo de una manera no equilibrada, por decirlo de alguna manera, en cuanto ¿Cuántos a ¿Cuántos habitantes que tenéis ahora? Ahora mismo andamos entre los 77, 80.000 habitantes y en el censo, pero podría estar ahí más o menos entre los 80.000, redondeando. ¿Qué sucede que una vez que se supera los 50.000 habitantes hubiese sido necesario la construcción del tercer centro de salud? Y una vez que superamos los 75.000 habitantes, era necesaria la construcción del cuarto Eso se marca centro de por salud. Ahí, perdón, que te interrumpa. Sí, Me realmente cada 25.000 habitantes sí, se debe tener un claro. centro de salud. Nosotros tenemos la ausencia del tercero y del cuarto centro de salud. Hay dos barrios enteros en Valdemoro que tienen ausencia de centros de salud, que se vienen presupuestando desde hace más de 10 años y que bueno, una vez que se llega a la ejecución de, de ese presupuesto, pues no se materializa por diferentes cuestiones que... Eh, no responden a las necesidades del municipio, responden más a un criterio de la privatización que viene haciendo la comunidad de Madrid de los servicios sanitarios. No solo eso, sino que tenemos conocimiento que, por ejemplo, ahora en los centros de atención primaria, por ejemplo, ya se está dando en algunos municipios, como, como Pinto, que ya está incorporando médicos a las urgencias sí, de los Sí, no, sí, nos lo acaba de, de contar el alcalde. De, y queremos saber qué hay que hacer para que en Valdemoro también. Si no responde a unos criterios bueno, pues que sean gobierna, médicos. El gobierno ahora también, el Partido Popular. Eso, ¿no? queremos saber si, en Pinto? si realmente respondiese a unos criterios profesionales, técnicos, médicos, pues nosotros deberíamos tenerlos también. ¿Qué ha hecho Pinto para, para tener esos médicos? Nos gustaría saberlo. Porque nos gustaría que nos respondiese simplemente a unos criterios políticos de decir a ti si sí, que te corresponde. Pues hemos tenido la oportunidad de hablar con un minuto con <laughs> sí. el alcalde de Pinto, pero bueno, pues ya, luego te paso el teléfono y le preguntaré si la le fórmula largo. Y en, en salud mental también tenemos, tenemos un déficit, no solo en Valdemoro, esto es una problemática a nivel de toda la comunidad de Madrid. Realmente la Unión Europea nos recomienda tener como 20 psicólogos por cada 100.000 sí. habitantes. Nosotros en Valdemoro contamos con dos cuando los hay. Y esto, pues, te puedes imaginar un poco la, la merma siendo un asunto tan... ahora que tenemos datos, pues que de que es la principal eh, causa de mortandad entre la juventud. Eh, la, la asistencia que se necesita en, en salud mental es increíble. Si nos vamos a educación. Resume que eh, luego sí, tienes más que. Vale, más eh, turnos, si, ¿sí? si nos vamos a educación, pues tenemos un convenio por desarrollar con la, con la Universidad Complutense de Madrid. Que, que podemos sí, desarrollar en el, camp, era, el no campus bueno. sur allí de ciencias de la salud y, y bueno nos encontramos con que la Universidad Complutense pues necesita financiación, esto sería maravilloso para el pueblo, además de un quinto instituto donde desarrollar la formación profesional y nos pasamos eh, a Fuenlabrada, Beatriz ¿Qué carencias tenéis en infraestructuras regionales? Bueno, en, en Fuela, desgraciadamente, hay un caso palmario que es el caso del barrio del Vivero, es un barrio joven con cada vez más habitantes, muchas familias que se han trasladado allí a vivir y tenemos dos, dos asuntos muy sangrantes. Uno es el Colegio Yvonne Blake, es un colegio que se abrió hace cinco años, me parece, y cuyo, cuya planificación de construcción ha sido por fases. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? Que los alumnos han ido avanzando líneas, han ido avanzando cursos, pero el colegio no continuaba con la construcción, solo estaba construida la fase de infantil y entonces han llegado a primaria y han tenido los alumnos de primero de primaria que estudiar en el comedor en el gimnasio no contaban con un patio adecuado y han estado jugando en las zonas infantiles con lo que supone tener anillos de tres años y de 6 años en zonas comunes claro. y han empezado por fin en las elecciones desde la comunidad de madrid a instalar la segunda fase pero la segunda fase son aulas para primero de primaria es decir el, los cursos siguen avanzando cuando las hayan construido otra vez tendremos obsolescencia en ese centro y otra vez tendremos unas instalaciones que son insuficientes para la demanda vecinal, bueno y la demanda del barrio que tiene. Y luego tenemos otro caso también del famoso descampado del centro de salud del Vivero, cuyo cartel se ha inaugurado varias veces y, y que no sabemos, pues, o sea, que no, no y Eso lleva pues pasa, aproximadamente ¿no? que unos diez en presupuestos. Años. Eso eh, es. regionales locales y luego no y es que además es una cosa que siempre los presupuestos se lleva sí. siempre se promete que se va a hacer y igual hablamos de un barrio con gente muy joven con niños muy pequeños y, y claro esos niños se reparten luego en los centros de salud del resto de fuenlabrada con la sobrecarga que ya tienen uh -huh. entonces bueno pues es un tema que se ha reclamado continuamente pero pero parece que sigue bastante estancado para nuestro disgusto ¿Qué os pasa ahí? Que te, sé que tenéis un instituto en los molinos ahí con, con problemas, ¿no? También. Eh, bueno, eh, nosotros en, en Getafe, bueno, siempre, como todo, siempre se hace, hace falta cada vez más recursos, sobre todo en temas educativos, y nosotros desde el Partido Popular así lo reclamamos, sea quien sea, y a la instancia que sea necesario, y en este caso a la Comunidad de Madrid, nosotros no tenemos ningún problema para reclamar las infraestructuras que necesitan eh, nuestros, nuestros vecinos. En este caso, bueno, pues está el instituto de el Instituto de los Molinos. Que es es cierto que está comprometido por parte de la Comunidad de Madrid para sacarlo en esta en esta legislatura y, y lo que sí que hemos hecho es pedirle a la alcaldesa de Getafe que lleve a cabo ya la cesión de la parcela, porque pues hubo unas conversaciones con la Comunidad de Madrid donde bueno se, se plantearon det determinadas ubicaciones. La Comunidad de Madrid ya ha respondido cuál es la parcela a la que quiere llevar a cabo la construcción de este instituto y nosotros hemos pedido que de manera urgente el Gobierno Municipal apruebe esa cesión en una junta en una Junta de Gobierno. Ya han pasado dos Juntas de Gobierno desde entonces y el Gobierno Municipal a día de hoy todavía no lo ha realizado, con lo cual bueno. Esperemos... Alega, Hernández? Pues no sabemos. Nosotros lo hemos, eh, se lo hemos solicitado y ella ha dado la callada por respuesta. Hombre, es una infraestructura que se necesita, que existe el compromiso por parte de la Comunidad de Madrid de llevarla a cabo en esta legislatura. Además está presupuestado el proyecto del Instituto de los Molinos en los presupuestos de la Comunidad de Madrid, con lo cual pues se trata simplemente de dar el pistoletazo de salida. Uh -huh. No sé por qué lo quiere retrasar. No da motivo, no da ningún motivo. Eh, porque no la ha llevado, ya te digo, en las últimas dos juntas de gobierno. Pues seguimos en Getafe con, con Ana. Bueno, aparte de este instituto, sé que también tenéis re reivindicaciones en cuanto a centros de salud y del metro. Bueno, y más centros educativos que. Y, bueno, que institutos, institutos. Ha dejado, institutos ha dejado mirene, mirene por el camino. Empezando por la parcela, eh, parece que han cambiado la localización de la parcela, tenían una asignada que el instituto ya lleva muchos años de retraso, de hecho el barrio de los molinos tiene 11 años desde que la gente comenzó a vivir en el barrio de los molinos y ya hay chavales que han salido de su etapa educativa y que no han podido entrar al instituto de los molinos, de hecho el, el colegio que, que tiene, el Miguel de, de Cervantes. El, han tenido que hacerlo CEIPSO, han tenido que meter el ciclo de secundaria porque había, había chavales que salían del colegio y no tenían dónde ir porque no tienen un instituto en el barrio. Y 11 años es un retraso desmesurado, de como casi todo lo que hace la comunidad de Madrid con los nuevos desarrollos no acompañan los nuevos desarrollos con, con las infraestructuras necesarias. Entonces, los Molinos, por ejemplo, por no, reloj, ¿no? por no salir de, del barrio, no hmm. solo no solo el Instituto de los Molinos, sino que ya se ha quedado hace muchos años pequeño el colegio, de hecho los, los padres de los Molinos no solicitan en primera opción los Molinos porque saben que no van a tener plaza, lo cual es gravísimo porque sus hijos están distribuidos por todos Getafe, un barrio. La libertad de elección. Que la libertad de elección, la Comunidad de Madrid. Programa, Nosotros, la reivindicación de Más Madrid es que no haya una única, una única, un área, única un área. Un área única, gracias, Miren, sino que, que sea y que prime la cercanía del domicilio, porque, porque así también se equiparan y se, los niveles educativos, los proyectos educativos y no hay los niveles de segregación que en Getafe son escandalosos. Volviendo a las infraestructuras, eh, solo en el barrio de Los Molinos, en este que llevan 11 años viviendo allí, falta un segundo colegio porque el primero, como decía, ya se ha quedado sin plaza y el centro de salud de Los Molinos todavía no, no han conseguido los vecinos y vecinas qué de pasa, Los Molinos. con esa cesión por parte del ayuntamiento. Un barrio de 20.000 habitantes. Sí sí, no. sí Sí, 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 porque vosotros no estáis para aclarar un poco a los ciudadanos, de momento vamos a decir en el gobierno local, ¿no? No, Ese no que ha entrado eh, Unidas Podemos, el grupo de Unidas Podemos en el gobierno local próximamente, pero todavía no completa la mayoría, a la izquierda. Sin ya forma parte del gobierno local, el gobierno eh, se compone con los concejales de Podemos y del de PSOE en este caso. Nos habrán tentado. Estamos, no, pues no estamos en negociaciones, pero teníamos especial interés en firmar un acuerdo político antes de, de hablar de de los sillones, ¿no? Esto que se dice, hablar mm. de, bueno, de sillones, bueno, pues, sí. ya prima meses, pues, por la, mes, la política. Es, es, Queríamos hacer hablar. una negociación sosegada y seguimos en ello o con sea, buenas. Pues, a ver, no sé si sobre este tema queréis apuntar otra cosa, sobre, posibles soluciones, eh, cómo podemos organizar mejor eh, para que la comunidad no siempre vaya contra el reloj de, de que los una, vecinos. No es, no, es, no, es, no es un problema baladí en cuanto a que entiendo mm. que es un problema que se debe a la percepción que tiene. Eh, la política que lleva a cabo la Comunidad de Madrid en, en materia de educación y de sanidad. Y es que tiene estas materias más por un gasto que por con una inversión. Tenemos datos que nos dicen que, por ejemplo, comunidades autónomas como el País Vasco invierten el doble por alumno que la Comunidad de Madrid, eh, que invierte muy poquito. Eh, también. Eh, el producto interior el porcentaje del producto interior bruto que se, que se invierte en educación por ejemplo es mucho menor que el de otras comunidades autónomas entonces es un problema de visión o sea eh, ellos tienen un, una percepción de la educación y de la sanidad como de un gasto no como una inversión que capacite al, a sus ciudadanos para que puedan mejorar su su percepción se de la vida el y, centro... y viene lo de la segregación viene muy bien traído porque precisamente eh, tenemos unos niveles de segregación que solamente Hungría supera por encima de la comunidad de Madrid. Es decir, intentan, ahora que hablamos tanto de igualdad entre todos los españoles, intentan que la desigualdad sea cada vez mayor. ¿Qué pasa con el Centro Especial de Educación Especial? Bueno, el, el Centro de Educación Especial es por fin una realidad. Todos nos, nos congratulamos de, de su realización, pero es verdad que los plazos se han ido demorando eh, y entonces. ...nos hubiese gustado que el 6 de septiembre... ...cuando los niños han entrado en la escolarización... ...pues hubiese tenido todos los recursos en marcha... ...como así lo merecía... ...que es una realidad y que nos congratulamos... ...debería haber estado hace muchísimos años... ...pero bueno, ya lo tenemos allí... ...es una felicidad para los valdemoreños... ...pero es verdad que el 6 de septiembre... ...tenía que haber estado todo... ...y no tendría que haber tenido esas deficiencias... ...que hemos señalado en notas de prensa... ...pues eh, hubiese sido positivo que nos hubiesen dado... ¿Por ahí querés apuntar algo? Sí, yo creo que simplemente es una cuestión de prioridades, como comentaba eh, Vicente, y, y para la Comunidad de Madrid quizá no sea prioritario, pero es verdad que para los vecinos es prioritario. Nos encontramos en un momento en el que las familias están pagando con, con, todo, el su, con todo el esfuerzo familiar posible centro, el colegio, el comedor escolar, con el problema que ha sido este año las becas de comedor escolar, etcétera, Y para la Comunidad de Madrid pues es prioritaria la propaganda política y son prioritarias otras cosas que no lo son para las familias. Entonces quizá toca un poco más de cercanía. Con las necesidades desde reales. el PP lo ves así. Bueno nosotros desde luego el... tenemos que discrepar. Eh, vamos a ver el presupuesto de la Comunidad de Madrid, todo el gasto en invers... el gasto y la inversión, el que se realiza en temas sociales, ...en el que se incluye educación, sanidad y servicios sociales, son eh, cuatro de cada de cada cinco euros son los que se invierten en políticas sociales por parte de la Comunidad de Madrid. De hecho, en este 2000 en este 2023 se han construido ya 18 nuevos centros eh, nuevos centros educativos. En, todo, en toda la Comunidad de, de Madrid y hay en ejecución 23 centros que se encuentran ahora mismo construyéndose, lo cual supone una inversión de más de 120 millones de euros. Por lo tanto, el compromiso y la apuesta de la Comunidad de Madrid por la educación pública en nuestra región es claro y evidente. Evidentemente, todos los recursos son, son pocos, eh, la, la educación, la sanidad y demás, siempre se demandan muchos recursos, pero la apuesta eh, decidida por la Comunidad de Madrid es, eh, es clara. Uh -huh. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del de problema de la vivienda que afecta eh, cada vez más a municipios del sur. ¿Por qué? Porque van subiendo los precios en Madrid Capital y por tanto les empuja a subir los precios en municipios del sur muy, muy populosos, ¿no? como es el caso de Getafe, Ana. Que, eh... ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Habéis estudiado este tema? Porque desde Más Madrid sé que el asunto de la vivienda lo tenéis en el orden primero de prioridades. ¿no? Es una prioridad absoluta porque para la gente es un problema absoluto también. El, la cantidad de dinero que destina la, el ciudadano a pagar su vivienda, ya sea eh, de compra o de alquiler, es inasumible. La mayor parte del salario se va en, un, en costear la vivienda. En Getafe, recientemente el consejero de la Comunidad de Madrid ha dicho que no va a declarar Getafe zona verdad? tensionada sí, sí, sí. porque no va a aplicar la ley de vivienda en Madrid. Un agravio comparativo con el resto de, de comunidades autónomas. Yo soy sevillana y vengo de, de Sevilla, aunque llevo muchos años sí. viviendo aquí. Y, Algo tiene ver, de ¿eh? Claro que sí. <laughs> que no se Orgulosa, vaya. Orgulloso y probablemente pues mi hermana que sigue viviendo allí pueda acogerse a los beneficios de una ley de vivienda si se desarrolla en Andalucía pero aquí la señora Ayuso no está por desarrollar la ley de vivienda porque es una ley estatal cuando lo que busca es con sus limitaciones ser beneficiosa no el poder que el hacer que la gente pueda acceder a la vivienda que es inasumible ahora lo miraba ayer no me ha dado tiempo con la charla previa a mirarlo ahora pero eh, mirando solo en idealista, solo dos alquileres de piso bajaban de 700 euros en Getafe. Si eso no es ser. Dos alquileres de piso, eh, estamos hablando de, de, 700 euros. De, de pisos de más de una habitación. Da, de, da igual qué tipo da igual, de piso ahí baja. Desde, de cero, incluso eh, estudios, ¿no? Sí, sí, estudios o ahora los bajos comerciales que se están reconvirtiendo. Sí, es en, además pues lo, estamos viendo, lo estamos viendo lo estamos viendo en todos de, los barrios casi yo no sé si, si incluso más yo en getafe también me muevo más por getafe pero pero veo la reconversión de bancos de comercio al final están haciendo negocio con nuestras viviendas y convirtiendo en vivienda nuestros negocios ¿no? que eso también uh -huh desaloja de vida los barrios y los hace la vida mucho más complicada siguiendo un getafe mirene llevabais en vuestro programa electoral precisamente la vivienda también la construcción de viviendas municipales sí, bueno, a ver eh, el problema de la vivienda eh, existen dos modelos un modelo que aborda el problema de la vivienda eh, mediante una regulación de precios que lo que hace en el fondo al final es subir aún más los precios porque al estar en un mercado regulado los precios aumentan y luego existe otra eh, otro modelo que lo que se intenta es eh, ante el incremento de la demanda pues aumentar la oferta para que, bajen, para que bajen los precios. En ese sentido, pues la Comunidad de Madrid es lo que viene realizando fundamentalmente a través del, del Plan Vive, que es la construcción de vivienda pública eh, protegida para, para jóvenes. En total, pues en torno a los 6.600 viviendas son los que están construyendo la Comunidad de Madrid. Y luego, por otro lado, viene lo de la ley Omnibus, que lo que viene también es a flexibilizar. El, el, la ley es flexibilizar la, el suelo para que eh, haya más, inver, eh, más inversión y que puedan desarrollarse nuevas, eh, nuevas construcciones. Esto también permitiría a los propios ayuntamientos poder construir en los próximos años en torno a 13.000 viviendas, a, a 13 viviendas más, ya que pueden eh, utilizar ese suelo disponible que estaba a lo mejor destinado para servicio y por lo que sea pues no, no, no se desarrolla. En el caso de Getafe, que hablaba eh, la compañera Ana, que es un mercado tensionado, hombre, es muy fácil, es muy fácil y muy sencillo porque MGTF es un mercado tensionado, porque es que desde el ayuntamiento no se ha construido ninguna, cero viviendas municipales públicas para los jóvenes. No, eh, en estos ocho años, Sara Hernández, la alcaldesa, no ha construido ninguna vivienda pública para, eh, en nuestro municipio. Cero. Eh, eh, y las únicas viviendas que a día de hoy se están construyendo públicas en Getafe las está construyendo la Comunidad de Madrid a través del Plan Vive con más de 800 viviendas para, para, nuestros, para nuestros vecinos. Está claro que bueno, que, que por un lado, pues eso lo que digo, mmm, por un lado está la regulación de precios, eh, que es el modelo que tiene, que tiene la izquierda para, para dice, según ellos, flexibilizar el mercado de, de la vivienda pero, eh, pero está claro que no construyen tampoco vivienda pública que sería lo, lo ideal para, para, para que los precios eh, se moderasen y luego bueno pues eh, también el modelo de la ocupación, ¿no? eh, la izquierda pues ampara, ampara la ocupación de hecho nosotros en el Ayuntamiento de Getafe hemos llevado varias iniciativas en ese sentido eh, para eh, hablar contra la eh, para, para estar en contra de la de la ocupación y de la inquecupación y la realidad es que la izquierda en Getafe, a la cabeza la, la señora Sara Hernández, ha votado en contra de todas y cada una de las propuestas que nosotros hemos presentado, mm -hmm. lo cual tampoco nos, nos sorprende teniendo en cuenta que en un programa de la televisión española eh, sí. pública, pues una vecina directamente dijo eh, que que bueno, que, es, eh, que Sara Hernández la alcaldesa Sara Hernández le había dicho que con una ayuda que le daba una ayuda pública para que se metiese en una vivienda y que luego se convirtiese en una inquiocupa con lo cual, bueno, partiendo de esa base, es un vídeo es que está en todas las redes sí, y que es, es <laughs> de un programa no de televisión qué, española. Qué eh. la alcaldesa? Nosotros esas. le hemos preguntado, lo hemos preguntado en el pleno y ella dio la, la callada nada, por respuesta no ha, no. no ha dicho absolutamente nada en no. el último pleno llevamos una propuesta de hecho hemos pedido su comparecencia pública para que explicase si esto era verdad o no, y, el, y el resultado que hemos tenido y la respuesta que hemos detenido ha sido el total silencio. Uh -huh. ¿En Fuenlabrada qué pasa? Bueno, en Fuenlabrada. Y también saber un poco tu modelo que supongo que se asemeja más. Al de Mirene que al de B. Al de, bueno, en Fuela tenemos Ana, una situación perdón. compleja porque a la vuelta del verano hemos visto como era la segunda ciudad donde más se disparaban los precios del alquiler y eso pues para las familias es inasumible. Muchas familias jóvenes se van a tener que ir de Fuela antes o después. En Fuela eh, tenemos la paradoja que contamos con un instituto municipal de la vivienda que no ha construido una sola vivienda municipal. Es una maravilla. Hasta que arranca. Y eh, ya sí. el señor Robles hace tiempo A eh, ya prometió un plan de vivienda que todavía seguimos esperando. Después con la señora ya la seguimos esperando y seguimos y seguimos y no hay vivienda. ¿Y qué pasa? Que en la Comunidad de Madrid tenemos a más de 4.000 familias en lista de espera para acceder a las viviendas sociales y por los datos que he podido revisar, más de 2.000 viviendas sociales de la Comunidad de Madrid están ocupadas actualmente. De hecho, si no hubiera sido por la ley Omnibus que se sacó con el apoyo de Vox, Vox puso como condición en la Comunidad de Madrid que los ocupas se les dejase de dar viviendas sociales, porque muchos ocupaban y luego se les cedía la vivienda social y se puso como condición que no, que el ocupa no se le da la vivienda social, que cada uno acceda hay muchísimas familias esperando viviendas que no tiene ningún sentido, es una merma de derechos y en Fuenlabrada pues es un, un tema muy serio, efectivamente también tenemos muchos problemas de ocupación, de inquiocupación, también hemos pedido una oficina de apoyo a los, a los que sufren el tema de las inquiocupaciones, que son familias que sufren muchísimo y, y por supuesto el, el gobierno socialista nos ha dicho que, que no es una realidad que, y es, no son proyectos que vayan a sacar adelante, entonces pues tenemos una situación muy similar a Getafe, muy tensionada y, y que desgraciadamente yo creo que a lo largo de este trimestre va va a terminar estallando en Valdemoro el problema que tenemos eh, parecido similar al si vemos los precios que no sé si se me escucha bien se me escucha bien tranquilo que aquí vale. estamos en la tele no te escucha bien Yo cambiamos sí quiero... nos vamos a, a Ana en este caso bueno, me, me gusta que hayan sacado el tema de lo que llaman inquiocupación ocupación, porque precisamente el Partido Popular iba en la legislatura pasada eh, con nosotros en una proposición que defendíamos a unos vecinos de Buenavista. De un, de sí, un, salió en los medios Marmar. Salió muchísimo en los medios y siguen teniendo, y ahora están produciéndose la sentencia en firme para desahuciarlo el porque Fidere se hizo con una promoción de, en, bueno, construyó una promoción de alquiler para jóvenes, conoció una compra, que a los 10 años pueden eh, no sujetarse a la regulación de protegida. Sí, lo que pasó en Madrid también, cuando vendieron eh, las viviendas de Divino. Claro, en este caso ni siquiera hacía falta venderla porque la comunidad de Madrid permite que los fondos buitres construyan viviendas. Y en este caso Fidere construyó la vivienda sabiendo que en, le hizo prácticamente imposible adquirir la vivienda en esos diez años poniéndole cada vez plazos más amplios y justo cuando hacían diez años que entonces ya la promoción la promoción no perdón la protección vence le propusieron una subida de alquiler del doble o el triple de los alquileres que estaban pagando. Entonces, de un alquiler que ya eran bastante caros, porque eran 700, 800 euros lo que pagaban de alquiler, ahora le piden barbaridades, son 1.100 y 1.200 euros. Entonces, estos vecinos, que ahora son ocupadores, como los llama la derecha, están en una situación... Muy complicada, porque ni pueden pagar el precio que les propone Fidere a unas viviendas que eran públicas y que han tenido fondos públicos para construirse, ni pueden acceder a una vivienda en un mercado que está desfocado totalmente. No Ahora vamos con Valdemoro, pero quiero saber un poco la respuesta a este asunto de, del a Partido ver, Popular nosotros, de Getafe. Como, como ha dicho Ana, efectivamente nosotros desde el Partido Popular hemos apoyado esa moción que presentó Más eh, Madrid a favor de, de, de esos vecinos. Y de hecho eh, nosotros como Partido Político hemos... Eh, Facilitado a los vecinos y a los representantes de los vecinos varias reuniones, con, incluso con la Comunidad de Madrid, para que actuara de mediadora, entre, porque aquí la, el problema que hay es entre los vecinos y FIDERE. O sea, la Comunidad de Madrid sí, sí, sí. ya no es propietaria de esas viviendas, pero sí que hemos pedido que eh, actuara como mediadora entre, los, entre, la, entre las dos partes. Entonces, nosotros no hemos dicho y yo no he dicho que esos vecinos sean y que ocupas. Lo que he dicho es que ese problema se tiene que solucionar y, evidentemente, eh, eh, con, el consenso, con el consenso de todos. Y para eso, nosotros no, no nos duelen prendas de mm, ir a donde tengamos que ir y apoyar a nuestros vecinos allí donde lo necesiten. Vicente, es tu turno. Sí, bueno, le com comentaba que el caso de Valdemoro es el que muy parecido al que denunciaba Ana. El problema de la vivienda es claro y es que cada cuatro años se van prometiendo una serie de viviendas que después no se construyen y se vuelven a prometer para la siguiente ¿Cuántas ha prometido de el, el nuevo alcalde del Partido Popular en este caso? Eh, allí en Valdemoro hay, se, se llevan mmm, pues más de 15 años o 20 sin construir vivienda pública. Eh, y hay 240 viviendas que se, se, se prometieron en Agustina de aragón y mm, entiendo que pasarán los años y seguirán sin construirse por, entiendo en cuanto a que ha sido el modus operandi que se ha traído hasta ahora eh, como se prometieron 194 viviendas asequibles o 90 viviendas jóvenes el problema es complejo en cuanto a que tienen que actuar diferentes administraciones que por diferentes causas pues al final no terminan actuando y cuando llega al final de la legislatura terminan siendo viviendas que terminan sin ser construidas. Eh, esto, la propuesta que hace el Partido Socialista en cuanto a vivienda es poder limitar ese crecimiento del precio. mientras que se va solucionando ese problema sobre el que somos responsables, que es la construcción de vivienda pública. Entonces, lo que no podemos es caer en, 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 en la mentira que entiendo que entra a la derecha cuando habla de ocupación. Confundiendo la opinión pública en el allanamiento de, de morada en el que termina la gente pensando que va a bajar a comprar una barra de pan y le van a ocupar la casa. Bueno, es que ese problema se da, es que ese problema se da en muchos casos. ¿Y si qué porcentaje? Dije... Pues es que no hay datos oficiales de ocupaciones, es que si lo buscas no hay ningún dato oficial es un tema que nosotros llevamos tiempo rascando porque querríamos saberlo, porque nos llegan al despacho de Vox numerosas personas que se han encontrado con que les han entrado en la casa, con que no, hasta que no volvieron a salir los ocupas no pudieron entrar, situaciones dramáticas un tema mayor. Eso es denunciable, y a... eso es denunciable en, en, pero en el, pocos días tienen que estar fuera de casa, bien, me... eso se llama allanamiento bueno, de la morada y está. Eso verdad. sobre el papel es muy bonito pero sabemos que la policía se encuentra atada de pies y manos ante el tema de la ocupación, no hay una legislación que ampare a la policía y muchos te dicen que es que ahora mismo lo que tienes que hacer es poner denuncia y esperar entonces uh -huh. tú tienes tu casa, estás pagando los suministros. Conocemos el caso de una familia que, cuyos inquiocupas no pagaban el IBI. Esta familia se convirtió en morosa porque ellos no tenían capacidad para pagar una segunda vivienda y el IBI de una segunda vivienda. Eh, no podían percibir ningún tipo de ayuda por ser morosos. Y entonces, claro, y, y encima estos que, estos in que sí percibían ayudas sociales, pero no pagaban su alquiler. Entonces. Ojalá, me encantaría tener datos sobre la mesa y decirte: Pues mira, el porcentaje es este, pero es que no hay datos oficiales, no hay datos oficiales. Entonces, son todo de empresas privadas que se dedican a este tema. Entonces, a mí me gustaría tener datos fiables para poder decirte, pero la realidad es que cuando sales a la calle sabes que hay mucha gente que está sufriendo este problema. No, no es verdad, no estoy de acuerdo. Es allanamiento de morada, está desarrollada la legislación y Vicente. es un delito, es un delito como solamente tal. tiene solamente se les puede desalojar si durante las primeras 24 o 72 horas si no recuerdo horas. mal, si no recuerdo mal, con lo cual a partir de ahí si tú no lo escoges en ese mismo momento en ese periodo de tiempo, a partir de ahí se abre un proceso judicial que es larguísimo, que son años y sí, años, años y años, gastos en abogados, en procuradores, en, en juicios y demás que te, vamos, es que podéis hablar con cualquier con cualquier vecino, nos han, nos han llegado a nosotros casos tan dramáticos de una de, de gente, por ejemplo, una vecina que además vino, que vino al Pleno y, y contó en el Pleno su, su situación que es que ella tenía un puesto en el rastro, que tenía una vivienda que era de su, de, de su madre, que la había alquilado y que eso le servía para poder eh, mmm, tener un poquito más y, de, de dinero y que, le, y que le servía para completar lo que ella ganaba en el rastro, y que se encontraba la, con la casa ocupada desde hace dos años y, y pagando todo, pues los suministros y demás, y sin posibilidad de, de, de poder echar de poder echar a, ese, a, a ese ocupa y generándole gastos que ella misma no podía ni siquiera sufragar porque es que no tenía no tenía dinero para ello la situación la verdad que es dramática no eh, es que a veces desde la izquierda se tiene la percepción de que es que mmm, quienes a, eh, quienes tienen esa segunda vivienda en propiedad pues son gente de un determinado nivel adquisitivo y no es verdad y no es verdad bien. hay mucha gente hay muchos trabajadores sí. que tienen esa segunda vivienda porque la han adquirido bien por una herencia o bien por después de años y años de esfuerzo de trabajo sí, Claro. Y la propiedad claro. privada es, es sagrada. Lo que pasa es que lo que os gusta a la derecha es confundir con lo máximo posible los términos. Entonces, en, en proporción de las ocupaciones que hay, o inquiocupaciones como lo llamáis vosotros, que no llamaré yo inquio-ocupa a nadie, porque me parece un término por lo menos deshumanizador, por no llamarlo de otra forma, el el porcentaje de ocupaciones que hay a pequeños propietarios es mínimo, porque la mayoría son, sí, porque el, el problema que tienen con las primeras viviendas, con las segundas viviendas, con viviendas que no está claro, la mayoría son a grandes tenedores, la mayoría son a viviendas que tienen vacías los bancos. Hay una cantidad de viviendas vacías brutal en todos los municipios que no se está haciendo nada con ella. En Getafe se calcula unas 9.000 viviendas vacías, unas 9.000 no, viviendas no. que están vacías a la espera de especular con ellas, de que los precios sigan subiendo para poder... A ponerlo más caro. Este tipo de viviendas son la mayoría que están ocupadas. Vamos no a seguir hablando de este tema en próximos debates porque, porque el problema de la vivienda, lamentablemente, va a seguir dando mucho que hablar y también el de las ocupaciones. Pero nos centramos en el asunto que en este caso ha traído eh, Beatriz de Vox de Fuenlabrada que es el de las ayudas reales y la protección a las familias desde las administraciones. Sí, para nosotros es un tema bastante sangrante porque en Fuenlabrada, por ejemplo, bueno, en otros municipios como Getafe tenéis la suerte de tener una bonificación del IBI para familias numerosas muy buena, o en Alcorcón, por ejemplo, también se da, pero, por ejemplo, en Fuenlabrada lo hemos reclamado muchas veces porque eh, las familias numerosas, a no ser que se encuentren, me parece que es 22.000 euros de renta familiar al año, para, con, lo, con esa renta sí se te bonificaría el IBI, pero claro, hablamos de unos umbrales de pobreza. O sea, una bonificación, quienes acceden a esa bonificación es gente que necesita todo tipo de ayudas y nosotros consideramos que eh, las familias en Fuenlabrada deberían recibir muchas más ayudas de las que reciben porque, porque es, son mínimas las que hay, hay ayudas para los libros pero no hay ayudas concretas para las familias que apoyen pues, eh, sobre todo la situación que estamos viviendo ahora de la cesta de la compra. Una de las cosas que nosotros pedimos desde Vox Fuenlabrada en el anterior, en el anterior mandato por ejemplo fue que en los cursos del CIFE, el CIFE es el centro de, de empleo de, de Fuenlabrada, un centro municipal, y, y se ofrecen cursos pues, de inserción laboral, de formación para acceder a, una, a un empleo y pedimos que se que se instalase una ludoteca para que las madres de familia si había cursos por la tarde pudiesen ir a esos cursos y poder delegar el cuidado de sus hijos durante una hora dos horas lo que necesitasen siempre pues con certificados eh, una ludoteca con personas con personal cualificado y desde la izquierda nos dicen que es que lo que planteamos no son demandas reales y yo me pregunto cómo hace una madre de familia que está al cargo de menores que no tiene posibilidad de formarse porque las horas del día son las que son cómo hace si la administración no la ayuda por qué no se dan más ayudas a las familias y otro caso bueno que me ha parecido en este comienzo de curso bastante sangrante, es la dificultad de acceder a las becas comedor y el desbarajuste que ha habido administrativo, que en muchísimas familias ha supuesto para ellas un trastorno tanto económico, porque hay centros que han reclamado el cobro del comedor, hay centros que lo han sufragado de ellos, hay familias que han sacado los niños del comedor hasta que se solucionase el tema de las becas y además se han encontrado con que tenían que pedir horas de trabajo para acceder a ventanilla única, por ejemplo, para entregar la información, porque ya no se fiaban de la plataforma telemática, porque subías 10 documentos y solo se quedaba uno sí, en la sería, plataforma eso telemática, por ejemplo. Nos vamos a Getafe, Mirene, ayudas eh, a las familias desde el ayuntamiento, muchas, sí. pocas, ninguna. Bueno, eh, la ayuda que ha, eh, que ha comentado la compañera, es ayuda a la familia numerosa la, la impusimos nosotros desde el Partido Popular cuando gobernamos hace ocho años en, eh, en el municipio, porque no existía. Bueno, para el Partido Popular es evidente que la familia es un pilar fundamental. Eh, así incluso lo ha, lo ha dicho abiertamente la propia presidenta Isabel Díaz Ayuso. Sobre todo a través de las ayudas de natalidad. ¿no? Eh, efectivamente, esas ayudas a la natalidad, que al final, bueno, pues son un conjunto de medidas que, bueno, vienen a fomentar y ayudar a aquellas familias que libremente deciden tener hijos, pues porque no tengan ningún impedimento económico o que, o que los impedimentos económicos sean los menos posibles a la hora de, de, de tomar esa decisión tan y trascendental para cualquier pareja que es, con tener y, que es la de tener hijos, ¿no? eh, Como digo, nosotros en ese sentido estamos totalmente de acuerdo con cualquier tipo de ayuda que se realice sea a las familias, porque para nosotros es el pilar fundamental eh, de toda sociedad. Continuamos en Getafe, si te parece. Sí, no, me sorprende porque hablamos de familia, pero creo que no estamos hablando de los mismos tipos de familia, porque, porque creo que estamos de acuerdo todos que las familias hay que ayudarla, pero las familias que tienen muchos hijos, a las que tienen pocos hijos, a las que no las ¿Cómo, tienen sí, también. ¿no? Como ponemos el baremo en este caso. No, por desde, renta, más, por... de, desde más Madrid lo tenemos clarísimo que la, que tiene que ir, las ayudas tienen que ir en función de renta. Más Madrid compromiso con Getafe lo ha defendido siempre así. Y más que, así, y más que de... a través de bonificaciones del IBI que no puede, que no puede filtrar por renta, y, y son ayudas que son más universales, porque si cumples unos criterios, el, entonces te lo dan, pero tu renta no, no influye en ello. La Comunidad de Madrid, por ejemplo, con la renta, con las becas, esto que llaman becas cayetanas, ¿no? Y, y al ah, final no que había se sanan... están No, yo no, 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 eso debe ser en mi cita. Es, es de lo que he hablado. <laughs> No, eh, son, la, son las becas, no. las becas, por ejemplo, para bachillerato, no para bachillerato ah, vale, Cheque, privados. No estos que le llaman sí, los De la, se están dando muchas privados, Claro, entiendes. muchas ah, ayudas bueno. a familias que no los necesitan, ¿no? Y que económicamente no necesitan esas ayudas y es incongruente que el dinero público se destine a, a familias que no que no necesitan esas ayudas nosotros. Sin lugar a dudas, creemos que, el, que el tema de la conciliación para, para familias que tienen hijos o que tienen dependientes a cargo es fundamental para formación sin lugar a dudas, para el trabajo sin lugar a dudas, pero pero nosotros llevamos hasta redes de ludotecas en centros deportivos, porque también el deporte, el deporte, sobre todo en este caso el deporte femenino, se fomenta mucho más si tienes con quién dejar a los hijos. ¿no? Si esto funciona en los gimnasios privados, al que vas y tienes una ludoteca y aprovechan las familias para dejar a sus hijos mientras hacen deporte y a la vez también hacen deporte los hijos, esto se puede llevar tranquilamente a una política pública. Sin embargo, no se hace, ¿no? Y a nosotros nos parece, nos parece fundamental y es una forma de, de ayudarlas. No sé dónde leía el otro día que, que tener hijos era mucho más fácil o era mmm, Aspiracionalmente mejor si tenía capacidad de imaginar que ibas a tener ayuda a la conciliación, ¿no? Claro. Quien se haga eso una supuesto, red de apoyo. Yo creo que nosotros estamos todos de acuerdo, Vicente. Sí, el PSOE sí. en su programa a nivel autonómico llevaba una propuesta de tener los centros abiertos de 7 de la mañana a 7 de la tarde. De hecho, creo que el PP accedió a esa propuesta. Aunque mm. no, no se ha materializado. Pasa como con las viviendas, con los centros de salud, con los institutos, pasa como... Se compromete, pero luego a la hora de la verdad no se materializa. Eh, pues eso hacía una propuesta que hiciese unas extraescolares en robótica, tecnología, en arte, en, en deportes, para que, digamos, se pudiese conciliar lo que denunciaba Ana, la, la conciliación familiar, que es uno de los grandes problemas que tenemos encima de la mesa. Luego nosotros a nivel local teníamos un, un programa de becas que contemplaba 200.000 euros para becar desde desde la educación infantil hasta la universidad para luchar contra la brecha digital, que sabemos que hay muchos alumnos que, que tienen un desfase en cuanto a la, su relación con, con, con un ordenador, para poder tener medios de desarrollar edu, para desarrollarse educativamente, las becas comedor. Y me llama la atención que hablemos tanto de ayudas cuando ese hecho por parte del Gobierno de, del, partido, de, del Gobierno Progresista de España se ha intentado subir el salario mínimo interprofesional, se ha hecho una reforma se ha laboral. Se ha, se ha hecho. Sí, sí, o sea, se ha, se, se ha, se ha, se ha llevado a cabo, se, pero se ha luchado, digamos, se ha propuesto y los partidos de la derecha se han opuesto sistemáticamente a esto que digamos que ayuda más que ayuda a esa subida del salario mínimo interprofesional, más que ayuda a esa subida de las pensiones, más que ayuda a ese consenso que se ha logrado entre la patronal y los sindicatos para tener una reforma laboral que mejore las condiciones de los trabajadores y la derecha se ha negado y ha votado en contra eh, una vez tras otra. Cuando han puesto el grito en el cielo, ha sido cuando se les ha puesto ese pequeño gravamen a las grandes empresas, ahí sí que ha visto perjudicar los intereses de los que Pero son los de realmente. Pero a ayudas, no tenéis ayudas. Nuestra, eh, las, las ayudas son, son mínimas a través de los, los servicios sociales, son los que se, mm. se ocupan de ello por una cuestión de renta pero no hay un sistema de becas que vaya más allá de esos servicios sociales. Nosotros sí que llevamos en nuestro programa electoral ese programa de becas de 200.000 euros anuales eh, para paliar esa, eh, desde la educación infantil, donde ya hay familias que, que como no hay suficiente oferta en, en lo público, tienen que financiar la educación privada infantil y necesitan, necesitan de esa ayuda. Así, pues, a, a través de la educación primaria, en secundaria y hasta la universidad. ¿Queréis apuntar algo por aquí? Sí, yo tema? quería comentar simplemente eh, Ana ha hablado de las becas cayetanas, por ejemplo, las becas. No sé si te referías a las becas de guardería, por ejemplo, pero una realidad es que las becas de guardería eh, que apoyan a familias, porque la realidad es que las guarderías, las escuelas infantiles públicas, eh, muchas no tienen plazas. Sí, Hay sí. muchos barrios que no tienen plazas, entonces los padres se ven sí, sí, obligados a ir a una escuela bueno. privada. No, era, entonces, no me refería a esa. Y luego, no de no todas no formas, existitud. por qué Claramente no faltan no plazas infantil. En públicas Entonces eh, las becas no, sí no, hacen lo falta lo para era. que los padres tengan igualdad de oportunidades y luego sí, lo el que mucho. Las becas que, perdona que te interrumpa pero las becas a las que hacía alusión Ana son para familias que tienen ingresos superiores a los 100.000 euros en bachillerato, entiendo, privado. en bachillerato. Entonces, entiendo que no responde a lo que está. Vale, a lo que vale. Estás vale. Diciendo. Y luego, sí quería comentar que, bueno, yo creo que también habría que diferenciar entre ayudas a la renta, que al final son ayudas sociales que son necesarias, porque efectivamente, pues el caso de las madres solteras que ha sido sangrante, que no podían, por ejemplo, acceder a las becas porque no podían certificar su divorcio, que no podían, que porque les pedían documentación irreal. Pero eh, yo diferenciaría, pues eso, eh, en los casos de fam familias que tienen necesidades de renta económicas, pero luego ayudas a las familias numerosas, ¿por qué no bonificar a las familias numerosas? Un padre puede ganar 40.000 euros anuales, pero si tiene cinco hijos, la renta per cápita se queda en algo irrisorio. Al final tiene cinco hijos que mantener, cinco colegios que pagar, eh, ropa, etc. Entonces, ¿por qué no ayudar a las familias numerosas? Quizá ¿Y si cobra 120.000. Bueno, pues quizá a lo mejor hay que plantear que tiene que haber un tope. Pero no, pero no decir son solo por renta y no por familia numerosa, porque las familias numerosas es real que tienen mayores necesidades educativas que otras familias. Igual que las familias con discapacidad, que de hecho muchas veces el hijo contabiliza por dos y se convierte en familia numerosa. Bueno, pues vamos a incentivar esas ayudas a esas familias numerosas, porque es que parece que tener hijos ahora es, es deporte de riesgo. Y eso no puede ser. Pues vamos a cambiar de tema eh, y vamos contigo, Mirene. Nos quedan 10 minutos para hablar de la polémica, vamos a decir, del mes de Getafe, porque hay muchas. En este caso es que el nombre de Alfonso Pérez eh, va a dejar de, de existir para el Estadio Coliseo de Getafe. ¿Por qué? Cuéntale a los espectadores que a lo mejor no conocen esta noticia. Pónnoslo en antecedentes, por favor. Bueno, pues eh, lo que ha sucedido es que eh, Alfonso Pérez, que es vecino de Getafe, que nació en Getafe... Que es un futbolista, ¿no? Y es que es un futbolista que un desarrolló mayor, su carrera y... deportiva en, el, en, entre otro, en varios equipos de Primera División, entre ellos el Real Madrid, y el Sevilla eh, y el, el Barcelona. El, el, perdón, perdón, perdón. No es lo mismo. No es lo mismo, ya lo sé, ya lo sé. Sé que no es lo mismo, perdonad. Eh, pues bueno, pues ha hecho unas declaraciones que sinceramente, pues bueno, no ha dicho nada ofensivo, ha descrito una realidad del fútbol español, es la realidad que todo, el mundo, eh, que todo el mundo conoce y a raíz de eso... Pero detállanos un poco, porque claro, es la base por la que le han quitado el nombre, ¿qué declaraciones ha hecho...? Bueno, exactamente las declaraciones no, no las tengo aquí, pero resumen, vamos no, básicamente lo que vino pequeño. lo que lo que vino pues si no lo a, hablar, a ti, Que sabrá. Si, lo, si las tiene, Ana, pues que las diga, Ana, Pero básicamente no lo, lo que decir. lo que vino a decir es que la diferencia salarial, salarial que existe entre el fútbol femenino y el masculino viene dado en función de los beneficios de generados. De los ingresos que generan efectivamente eh, esos jugadores. jugadores. Entonces bueno pues es que eso eh, es una realidad que todo el mundo conoce y no es nada ofensivo ni es nada denigrante, ni ha dicho nada que sea delictivo. Se constata una realidad, quieres decir. Constata una realidad que todo el mundo, cualquier aficionado al, al, al deporte, en este caso al fútbol, eh, lo, lo conoce. Uh -huh. Entonces, bueno, pues nosotros, eh, la alcaldesa de Getafe, pues haciendo gala de su sectarismo, pues ha decidido de manera unilateral... ¿Sí? sin consultar a absolutamente a nadie pues ha decidido eliminar el nombre del del Coliseo que se llevaba que se llamaba Coliseo Alfonso Pérez bueno esto es lo que suele suceder en Getafe se llama solo Coliseo. Coliseo por lo visto se va a llamar solo Coliseo vale. entonces bueno pues eh, eso es lo que pasa con una alcaldesa que bueno que que está acostumbrada a, a manejar a Getafe como si fuera su cortijo que cuando no le gusta una opinión expresada libremente, pues directamente la censura y bueno, pues se eh, decide imponer eh, su propio criterio, esto no es nada nuevo en Getafe eh, ya sabemos el bagaje que tiene esta esta alcaldesa, que por ejemplo eh, repartió unas guías sexuales entre entre los eh, entre los estudiantes de, de varios colegios de Getafe y esas guías fueron tu, tuvieron que retirarlas por, orden, un, judicial, por ¿no? orden judicial, porque dijo que adoctrinaban a nuestros hijos o sea, este es el nivel de, de esta alcaldesa, o la alcaldesa de Getafe que, que patrocina eh, con dinero público de todos los getafenses pues la nefasta ley del solo si sí es sí, que lo que hace es beneficiar a los verdugos eh, eh, violadores eh, de, las, de las mujeres. Es decir, eh, el bagaje de esta señora eh, es el que es, eh, tanto que hablan de la participación ciudadana y se les hincha la boca a de decir eh, que bueno que ellos son el adalid de la participación ciudadana, pues hombre el nombre del estadio se decidió por una votación popular, pues eh, por qué no ha hecho eso y ha dado voz a los vecinos de Getafe mm. para que de manera de que manera participativa pues, eh, hayan decidido eso, pues no pues ya de manera unilateral. Eh, eh, desoyendo también al propio pleno, porque muchas veces tenemos ese debate en el en el pleno de que todo mm. tiene que pasar por el pleno, por de los nombres que de calles y demás, porque hay que decirlo. En Getafe, Alfonso Alfonso Pérez no va a tener el nombre de su coalición, pero sí tenemos calles en Getafe como las del Che Guevara, a las que además hemos propuesto en los ple en varios plenos que se quitara y que toda la izquierda, no. incluida Sara Hernández, se negó. Creo que ha quedado claro. Eh, vamos. Seguimos en Getafe, la opinión de Más Madrid Getafe sobre este asunto y creo que tenés una alternativa. Como sí, para nosotros las declaraciones de Alfonso Pérez han sido graves. La, yo sí tengo aquí las declaraciones literales, en las que dice, refiriéndose a la selección española de fútbol, que no se pueden equiparar en ningún sentido con un futbolista no, hombre, en ¿no? la selección F, literalmente. No, pero eso está descontextualizado porque ella, él se hablaba refiere, de, la diferencia, de la diferenciación salarial. Claro que sí, pero cuando... No hablaba de otra cosa. Y de hecho cuando él, el foco, lo ha, de hecho él eh, en una declaración pública posterior y de esa, de, de esa entrevista, hizo un vídeo que lo colgó en todas las redes sociales donde explicaba al detalle... Eh, eh, esa, esa entrevista. sí, de decirse lo ha hecho regular también, porque bueno. aparte de decir que en ningún caso es equiparable y que más le gustaría él cobrar como Cristiano Ronaldo, pero que entonces ninguna mujer futbolista va a cobrar lo que gana él, que viene a, de, a referirse de esta forma tan despectiva, incluso añade que yo obligaría a besar la bandera española para saber que defienden con honor y estirar la camiseta de su país. Esto, dicho, en el contexto que venimos del beso, de Rubiales y tal, es una falta de respeto. Aún así, nosotros, el Alfonso Pérez no tiene una vinculación con Getafe, no tiene una vinculación con el equipo de Getafe, es un sentir de la afición de Getafe que ese nombre se cambiara y eso previo a las eso es, declaraciones. Eso es así, ¿no? la, sí, hay una entidad que. Sí, de que hecho, el mismo presidente del Getafe, el. Lo entrevistaron días posteriores y decía: Bueno, no es que no haya hablado con Alfonso Pérez ahora, es que no he hablado en los 25 años anteriores con Alfonso Pérez. Bueno, ¿no? Es que venía no tiene... de largo, ¿no? Solo, claro, es una no tiene. Y esto y es una, de una iniciativa de la, de la Federación de Peñas del Getafe en la que. El cambio es que el sentir de la afición del Getafe es precisamente eso. Coincidimos con el Partido Popular en que un, proces, un proceso participativo sería lo ideal, igual que se hizo para, para ponérselo a Alfonso Pérez, que entonces tenía una relevancia que no tiene ahora, que también dejarse llevar por las modas eh, conlleva esto, y nosotros proponemos Filiberto Montaguz, que vale. es el impulsor del fútbol en Getafe, que además era anti taurino y que impulsó el fútbol en 1929, ahora hace, ha hecho 100 años, eh, para Obviamente. quitar precisamente las corridas de toros, ¿no? Porque le parecía... Vale, una a una, una, con varias propuestas, que incluirías desde el Partido Popular a Alfonso, pero también a Filiberto, etcétera, ¿no? No, hombre... Tiene gracia que se, que se diga que es que es una persona que no está vinculada a Getafe cuando ha nacido en Getafe, cuando su familia vive en Getafe, <laughs> en fin, o sea que y además es olímpico español, o sea que tiene una trayectoria profesional en el deporte muy importante, quizás es de los deportistas más importantes que tengamos en el, en el municipio, que haya nacido en el municipio, está claro que nadie es profeta en su tierra. Uh -huh. Bueno, ha habido salidas de tono de Sara Hernández, has comentado algunas. Eh, desde tu punto de vista, creo que desde el tuyo, en Bo, desde Vox Fuenlabrada, también habláis eh, en este sentido de Javier Ayala, ¿no? Sí, es que ha sido, ha sido muy llamativo. En el último pleno eh, estaba Isabel Pérez, la portavoz de Vox Fuenlabrada, sí. eh, pues rebatiendo la moción, bueno, rebatiendo, defendiendo la posición de Vox eh, con respecto a la moción de la amnistía. Y en el momento, bueno, en el, en, los en el pleno de Fuenlabrada, el alcalde tiene el privilegio de la última palabra. Y en el pleno de Fuenlabrada, de pronto, se enardeció el señor Ayala y le espetó, bueno, le gritó directamente: Escuche lo que tiene que decir este rojo, cuando Isabel estaba en silencio. Entonces, fue un momento en el que todos nos quedamos bastante sorprendidos. Pero bueno, es el tono al que nos tiene acostumbrado el señor Ayala, desgraciadamente. Entonces, no nos sorprende. Y eso no tiene mayoría. Súper absoluta. Sí, sí, lo recuerdan continuamente, pero. Eh, yo que yo creo que ellos entienden que la oposición. Sí, pero yo, yo creo que. Yo creo que, que ellos creen que la oposición. Sí, pero yo creo que se están convencidos de que la oposición lo que está es para alabarles el trabajo que hacen, entonces... No sé, bueno, no, si que recuantarles... se llama Claro, eh, no, que efectivamente, es Por eso. La, la falta de respeto no solamente la sufrí en, en labrada en Getafe, yo personalmente en el último pleno la alcaldesa de Getafe me mandó al psicólogo, o sea, es decir, <laughs> pero, es algo continuo, continuo y constante, pleno tras pleno, eh, la falta de respeto que tiene a la oposición en general. En Valdemoro ¿qué pasa? Dinos, nada... Y ya, cerramos la entrevista. Bueno, <laughs> la entrevista, entonces, no hay machismo, pues, mal de momento. <laughs> sí, hay momentos más acalorados que otros, pero de momento... Pues, no sé. Mm, intentamos mantener el respeto. <laughs> eh, yo siempre Entre digo la oposición y gobierno, que... Es fundamental, oposición, es, es Esto es un juego de, de dos bandas. A mí me gusta expresar mmm, y no moverme de los términos que muchas veces mmm, convertimos los debates políticos en, al adversario en enemigo. Mm. Y yo creo que, que en esta profesión muchas veces no, tenemos que mandar un mensaje a la, a la ciudadanía de, de cordialidad, de que podemos tener ideas que sean antagónicas y que pueden estar en las antípodas, y al mismo tiempo pues poder tener un, un carácter conciliador en, en las maneras y se puede ser contundente en los problemas y en, y en la resolución o poner encima de la mesa un problema y la solución del mismo. Pero las personas, es fundamental que mandemos un mensaje a la ciudadanía de, de respeto, porque solamente se puede establecer una buena convivencia desde, desde el respeto al otro y, el, y la consideración al otro. Pues me voy a quedar con esta lección de, de concordia política para terminar esta tertulia. Vicente, Vicente López Peláez, muchas gracias, portavoz del PEXO en el Ayuntamiento de, de Valdemoro por estar con nosotros. Sí. También Ana González Mariscal, eh, concejala de Más Madrid, en Getafe. A su compañera, nunca mejor dicho, Mirene Presas, concejala del PP gracias. en la misma localidad y a Beatriz López Roberts, concejala de Vox en Fuenlabrada. Muchísimas gracias, gracias a, a los cuatro. Os esperamos aquí en otro momento. Seguiremos hablando de municipios del sur, pero también del este, del norte y eh, del oeste de esta nuestra comunidad de Madrid. Pero no os vayáis porque en unos minutos... Vamos a dejar un poco al lado la política y vamos a hablar de sociedad civil. Estará con nosotros David Barrera, que es un artista urbano muy conocido en San Sebastián de los Reyes, por eh, grafitero, muralista, tatuador y también por ser un protagonista de causas sociales y ahora busca un Guinness de los Recos. Hablaremos con él en un minuto. Como el tiempo está un poco loco, aprovecha y descansa en un buen sofá. Ven a Muebles a Dama y disfruta del fin de semana del relax. Tienen el sofá que necesitas. De dos y tres plazas, cheslong, sofás cama de rinconera con arcón, sofá relax eléctrico. No te pierdas el fin de semana del relax de Muebles a Dama. General Ricardo, 190 y mueblesadama.com. El relax se vive en un buen sofá. ¿Qué tal? Tony Rivera y tú. Este soy yo. Y este es el programa, un mundo mágico de ilusiones, de esperanza, de alegría. Todo pasa en ese teatro, circo, cabaret. Madrid, ¿qué tal? Te espero cada noche con este programa, con esta cita. El mundo del espectáculo lo convertimos en cultura, porque aquí pasa la vida. Te amo, te espero, te quiero. Madrid, buenas noches. El show espectáculo más mágico de la televisión, Tony Rovira y tú, las noches aquí en Canal 33. Aquí Radio Intercontinental, Madrid. La radio de siempre, la música de tu vida. Cada semana El Mundo del Toro en Canal 33, te ofrecemos desde hace más de 20 años la tertulia taurina más antigua de la televisión. La actualidad, la opinión, todas las noticias, peñas, ferias. Un programa dedicado y realizado por todos aquellos aficionados a la fiesta nacional. Los viernes a las 10 de la noche y repetición durante el fin de semana. Tendido 33, El Mundo del Toro, aquí en Canal 33. Porque Madrid no es solo la capital, y eso nosotros lo sabemos. Millones de vecinos viven en otros ayuntamientos y cada semana damos voz al municipalismo, con sus noticias, con sus representantes ciudadanos, alcaldes, concejales. Un programa de auténtico servicio público. Informativo Ayuntamientos, la actualidad municipal en la región. Todos los días, aquí, en Canal 33. Cada lunes, a las 21.00 horas, aquí opinamos todos. El programa de participación ciudadana decano en la televisión. Pronto, 20 años en antena. 20 años de opiniones. Las opiniones de los madrileños sobre los temas propuestos. En libertad, con pluralismo. Un auténtico foro ciudadano de Madrid en la televisión. Cada lunes a las 9 de la noche. y sí, señores, no se olviden que tienen ustedes todas las semanas una cita con nosotros Ania y yo, los dos ¿eh? <laughs> arriba ¿Qué o es lo patas que van a... arriba ¿y qué es lo que van a ver? Pues van a ver humor, van a ver entrevistas, cine, teatro, diversión en fin, sobre todo muchas risas que es lo que hace falta en este momento sí señor, no se lo pierdan en Canal 33 todas las semanas tienen una cita con nosotros Ania y un servidor, Rafael Vega ¿qué les esperamos? Hola, ¿qué tal estáis? Bueno, ya sabéis, soy José Tigarrán es el que lleva el programa de Mundo Náutica y os quiero animar a que veáis Mundo Náutica todas las semanas que os va a traer la, el refresco semanal ahí a Madrid a través de Canal 33 que es un canal que colabora con nosotros y que nos va a ayudar a traer pues bueno, acercar todo lo que es la náutica, el mar, la, los ríos, los pantanos y bueno, un, mucha distracción y mucho refresco para todos vosotros. No dejéis de ver Canal 33 con Mundo Náutica. Bueno, como decíamos, estamos con David, David Barrera, artista urbano, tatuador, muralista y pintor de cuadros. Muy buenas noches por estar aquí en Cambia Madrid de Canal 33. Hola, muy buenas noches. Queremos hablar con eh, personas que tengan mucho que aportar en esta nuestra comunidad. Mm. Eres natural de San Sebastián de los Reyes, ¿no? Eso es, ¿Vives allí desde siempre. Sí, desde pequeño, desde, desde que tenía razón de uso de ser eres un artista urbano en el más sentido amplio de la palabra. Explícale a la gente qué es porque claro, tocas muchas disciplinas artísticas, ¿no? Sí, pues yo empecé, bueno, dibujando en, en clase, en, en las clases y empecé pues, desde muy chiquitito, desde 8 o 10 años pintando en las calles, graffiti, bueno, lo que son ¿Dónde conseguían los aerosoles? Pues la verdad que había una tienda de pintura en mi barrio. Y el dinero para comprarlos desde 8 años, porque claro, es esa, Ay. la propina de, de los abuelos. Nos íbamos, Me acuerdo que o nos cómo. íbamos a, a la Moraleja a pedir el aguinaldo. Ah, claro. Y la verdad. Lo ¿No teníais cerca, que ¿dónde vamos a ir? Pues a la Moraleja. Sí, claro, sí, que sí. allí sí. tienen guita. Y nos daban bastante, la verdad. Nos daban bastante allí y no. a partir de ello fuiste poco a poco. Sí. Me han dicho que también le robabas los blogs de dibujos a tu madre. Sí, sí, porque yo no sabía que mi madre dibujaba y tenía unos blogs de dibujos que tenía todo notas 9, 10, ella, sí. y en, así empecé, me compró mi madre un blog, y e hice exactamente el mismo blog que hizo ella. ¿Qué hizo ella, lo hice yo, lo calqué igual, igual, igual. Bueno, Se lo puede calqué? decir que lo viene igual. la sangre, que ha ¿no? sí esa afición, esa actitud ¿no? por las artes. Puede ser, pero o sea, mi madre ya luego nunca más. Luego nunca más pintó. Nunca más ha pintado. Bueno, 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 pero te animó a que si quieras, por lo menos. O no, te eh, dijo de eso no se come, lo típico, ¿no? Eh, nah. de, no, <laughs> nunca me ha dicho nada. Nunca, la verdad que nunca me ha dicho nada sobre el tema de del arte. Lo que ha sido es autodidacta, ¿no? Empezaste a estudiar, pero por circunstancias, cuéntanos. Sí, yo, o sea, estoy estudiando hasta delineación, eh, hasta primero de FP. Uh -huh. Y luego ya pues, mi padre me veía en el parque y, y un día... Eso del dibujo técnico, de los alzados, Eso. del perfil, a ti te gustaba dar un poco más de, de vida ¿no? y de color. Y de color. Y de color porque eres reconocido como uno de los mejores tatuadores del mundo en el estilo realismo de color. Explícanos es. a los neófitos en este arte en qué consiste. Pues eh, es el tatuaje. Lo único que se es, está elevado a, a ya un nivel de, de hiperrealismo. Que, a mí lo que me gusta son hacer el, el, rostros y fotografías de perros. Sí, lo haces también en grafitis. El y grafitis, es verdad que sí. se ve mucho color, se ve mm, muy, o sea, muy claro y a la vez sorprendente porque utilizas gamas de colores eh, calientes, sobre todo. ¿no? Sí, me gusta mucho tirar por ese, por ese estilo. Por ese lado. Y por eso te han catalogado así. Eh, mm. Tienes tu propio estudio de tatuaje, Sí. pero no llevas ningún tatuaje. Por lo menos visible. No llevo ninguno. ¿Por qué? Ni visible. Es ni que visible. eso, claro, te llamará mucho la atención en ese mundo, ¿no? Sí, la verdad que... Porque, en... claro, están todos, la mayoría de tus compañeros, pero de arriba a abajo, sí. tatuados, pintados. Todo, todo. Yo iría eh, también. Con pendientes, bueno, bueno. Sí, 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 sí. Tú solo te has pintado el pelo. Yo el pelo nada más. No, nada más. Y, y ahora, hace poco. <laughs> y hace poco. Pero ¿por qué no te has tatuado el cuerpo? ¿No has querido probar contigo mismo? ¿Qué ha pasado? Sí, no, la verdad que probé. Mi mujer me hizo sin tinta, eso sí, porque... y me dolía mucho. Pero... <laughs> ¿Es por eso, por el dolor? No, no. Fue la verdad que yo no empecé a tatuarme porque cuando empecé a tatuar, a dedicarme al mundo del tatuaje, se lo prometí a mi madre y bueno, a ver, mi madre... ¿Le prometiste a, a tu tener... madre que no te ibas a tatuar? Sí, le prometí que no. Vamos, Uf, yo me puse a tatuar eh, y dijo, luego vale, te has eh". arrepentido de esa promesa? Muchas veces sí. y sigo arrepentido. Sí, sí, sí. lo que pasa es que yo sé que bueno, sí me un Pues no se prueba con ahí. alguien eh, cercano. Bueno, ya pruebas con miles de personas. Estamos viendo imágenes uh -huh. de ese estudio de tatuaje, sí. eh, pero no sé. Con alguien más cercano tienes hijos? Tengo una eh, niña que va a ser el sábado seis eh, años seis años no sé si todavía no estaba, está bien. es muy pronto es muy pronto que además los cuerpos tienen que desarrollarse y eso es importante sí. ¿no? para el mundo del tatuaje ayuntamientos como el tuyo el de Sanse te han llamado para crear eh, murales muy chulos que hemos visto de hecho tenemos imágenes que pasarán nuestros compañeros eh, que has hecho para ellos y para otros ayuntamientos estamos pues es viendo por ahí si quieres ir sí. contándonos un poco y vamos parando las imágenes un poco de lo que has creado pues esto Por es... ejemplo, ¿qué es esta imagen? Esto es en, en, en Ovidi, en una oficina de, de vida independiente para chicos... Ahí para. En, Aloche, ¿En Aluche? En Aluche, sí. ¿Hicisteis un proyecto? Ya, ya que estamos, cuéntanos un poco sí. más ese proyecto solidario en, la en verdad, Ovidi de Aluche. La verdad que fue súper bonito porque me dieron la oportunidad de, de trabajar, me dieron la libertad para hacer lo que yo quisiera. Bueno, lo que yo quisiera, pero dentro de, de lo que iba. Que es un centro de personas con discapacidad, discapacidad intelectual. Discapacidad intelectual, sí. Hay que contarlo. Y la verdad que vinieron, me parece que fueron dos días a pintar con nosotros. Fue súper entretenido. Fue súper bonito. Hemos visto imágenes, ¿no? eh, bueno, eh, compañeros <laughs> que eran también de, de alumnos, de usuarios de ese centro, quizá, ¿no? Sí. sí. sí ellos sí, sí, estuvieron sí, sí, sí. viniendo allí con nosotros y, y estuvimos pintando con ellos. La verdad que es... Trabajar con esta gente es súper, súper sí. agradecido. Sí, sí, sí. De hecho, has pintado, sí. veremos por ahí en el transcurso de las imágenes, eh, actores de la película Campeones. Sí. Sí, a, a María, me parece que se llama. Sí, María. Ella es una, ¿no? Le estamos viendo en este momento, sí. la, la chica de gafas, chica de... puede ser. Sí, María. María. María, María. Y luego el compañero, no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, pero. Y de hecho me han escrito por Instagram. Sí, han ido a verlas. Las, ¿no? ¿Dónde, sí. dónde se puede? Bueno, ya no sé si ya siguen existiendo. Cuando fue, cuéntanos sí. un poco pues, si podemos ir a contemplarlas. Sí, está en el distrito de Aluche. Ahora mismo es que no sé la... es la... Bueno, tenemos aquí a alguien de, de Aluche, bueno, a alguien, a varias personas de Aluche, sí. que luego nos, nos pasan esa información uh -huh. de dónde están. Eh, aquí al móvil me la pasas y eh, lo contamos. Uh -huh. eh, ¿En qué año fue ese proyecto solitario? Pues... Yo creo que fue hace dos años. En 2021. 2021. 2021. ya estamos todavía saliendo de la pandemia, ¿no? Sí, estamos ahí. Justamente. Volviendo, en el ayuntamiento tienes, tienes obras, en Sanse. También se pueden ver ya sí, sido sí. recicladas? No, hay, hay muchas obras todavía en San Sebastián ¿En San de los Reyes. En el Polideportivo Municipal de allí de San Sebastián de los Reyes hay... ¿Esa es el cocodrilo de, de San Sebastián de los Reyes? Eso es en un colegio hecho. de, de, de Alcobendas. Ese de es en Alcobendas, en un colegio. Y en San Sebastián de los Reyes, en el en el ...en el Polideportivo Municipal de Saboyal... ...ahí está eh, pues el graffiti que yo creo que más fama me ha dado... ...porque hasta ¿Cuál? en Los Ángeles me ha conocido, me han conocido... ...el de Kobe... ...Kobe Bryant... ...ahí lo estamos viendo, estamos viendo... Ese, 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 ...cómo ese. lo confeccionaste, cuántas horas... eso fueron cuatro días lo que estuve... ...cuatro días... ...cuatro, cuatro días. días con sus respectivos descansos, cuatro días... ...sí... ...impresionante, de, qué, ese, de quién surgió la idea... Eh, ...quién te financió, cómo... cuéntanos un poco esa historia... ...el Ayuntamiento de San Sebastián me pidió un mural... De, me pidió dos murales que hiciera uno de, era de Marcelino Camacho para un centro que le iban a ¿Que poner se llamaba su nombre sí, uh -huh. y, y le iban a poner su nombre y luego ahí en, en el mural del Polideportivo me dieron libertad total libertad total Porque y fueran deportistas los medios y tal y te pagaron claro sí, lógicamente sí, sí. como sí. artista que eres pero Eso. es verdad que es espectacular ¿eh? sí, es espectacular sí. Ese yo medio... no sé si te ha escrito por algún medio o ha contactado contigo Kobe Bryant COVID, COVID, no, pero un suyo, su, su mujer y su hija a contactar sí. conmigo. Es que justo cuando pasó ese mural, pues fueron seis meses antes de que tuviera el accidente de, con el helicóptero. Vaya, 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 pues y ya lo lo hemos a... todo, todo el proceso, pero también sí. has dedicado murales a los sanitarios que lucharon contra el COVID durante contra la todos. pandemia, ¿no? Sí, eso, en, eso lo hice yo en casa pues yo en casa tengo como una caseta y como estábamos encerrados, pero yo la verdad que tuvimos claro, mucha bueno, suerte. Tú, allí sería tu mejor momento sí. para explayarte con la pintura sin límite y sin tiempo y sin presión. ¿no? Tuvimos mucha suerte. La casa estaba todavía a medio hacer, pero tuvimos mucha suerte que, y en la pandemia pues... Muros Salía, contra el cambio climático también. Sí. Bueno, te apuntas a, a todo. A todo. A claro. todo lo bueno, vamos a decirlo así. Sí. Eh, Has colgado exposiciones en Estados Unidos, en Reino Unido o en Colombia. Uh -huh. eh, la última, o de las últimas, puede ser la de Alcobendas dedicada a Mickey Mouse. Eh, sí. Hemos eh, visto algunas vez. fotografías que han pasado por la pantalla, es así. Sí, esa, ¿Esa la... es la última exposición. Eh, bueno, las no, primeras nos sí, sí. pueden sí, un la poco eh, a que se han dedicado esas exposiciones sí. internacionales. Pues eh, en Nueva York es, estuve poniendo Ahora no tengo el nombre de la galería, uh -huh. no me acuerdo muy bien de la galería. Tengo, todavía tengo un cuadro allí de, que es de Estein y le tengo allí expuesto. Y, y bueno, pues me surgió de que yo estuve allí trabajando con, con unos amigos en una convención de tatuajes y hablando con amigos me. Y exponías me cuadros. Esa es la de Mickey, creo. Esa es una de las posiciones. Una de las de Mickey. Bueno, ese no estuvo no. en la exposición porque ese le tengo yo personal en casa pero estaba pendiente España. del mismo estilo, ¿no? Sí, que se le he hecho, hecho para, para el jugador, para pa Modric. Hay varios, sí, hay varios que, deportistas hemos visto sí. y todos eh, con esa temática Mickey Mouse, ¿por qué ¿O para pues, qué? Te voy a contar la, lo de Mickey Mouse cómo surgió. Yo en, allí en Los Ángeles eh, estuve trabajando de, de tatuador, estuve en una convención de, tatuador allí, de tatuadores allí y me quedé un tiempo, entonces. Estaba con un amigo que ellos con el que vivía allí y fue casualidad. Yo no, no sé inglés todavía. Ya me voy defendiendo no sé si un poco. No se aprendiste mucho en los meses que pasaste allí. Vas defendiéndote poco, 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 ya. A poco. poco a poco. Te vas soltando. ¿no? Sí. Bien dicen. Vas entendiendo cosas. Claro. Y fue eh, que fui a un supermercado. Había una revista del de 90 cumpleaños de Mickey Mouse. Es verdad. De Walt Disney, perdón. Y decidí con esa revista me la compré. Todo en inglés, no ni leía, pero bueno, dije: Pues voy a hacer 90 piezas por el mundo eh, de, de Mickey Mouse. Es que la pintura, graffiti es internacional, no, sí. se necesita saber muchos idiomas ¿no? para, sí, para poder verdad, sí. comunicarse con ella. Uh -huh. Y además, estas exposiciones a mí me, eh, me gusta que los artistas urbanos como vosotros también podáis vender vuestras obras, porque parece que solo sí. estaba hasta hace muy poco tiempo destinado a escultores o pintores clásicos, por decirlo, o guardistas, sí, pero nunca del mundo del aerosol. ¿no? Sí, ahora se estaba introduciendo muchísimo Está vendiendo. Así. Y se vende sí. algo sólido, no sí, sí, esto sí. nuevo que se vendían hologramas de sí. no sé qué, tal. Se vende algo ah, que sí. se puede tocar y se puede exponer, mm. ¿no? y que además queda Eso. precioso, sobre todo con tu técnica mm -hmm. de, del color tan vivo en, mucho, en viviendas o en mm. donde quieras. ¿no? Sí, la verdad que... Cuentan? Sí, es que ¿Qué te es, cuentan pues, tus compradores? ¿Por qué los compran? Pues la verdad que me llaman, mira, me, ayer justo me escribió para comprar un NFT de estos, uh -huh. eh, lo nuevo, que es que me lo lleva un amigo mío mexicano, y, y me, me escribió por, a través de Instagram para comprar uno que hice. Y es justo uno, es un NFT, pero de, de la colección de, de Mickey Mouse. Y, y la verdad es que te escriben porque les gusta, cuando les gusta algo... Te, te, escriben. te escriben. Estamos la viendo imágenes que... de la de la gala de la Asociación Fundación eh, Perdón, Fundal de Alcobendas, sí. en la que, que promueve el deporte y otras artes, eh, en la que fuiste mmm, uno de los premiados, ¿no? por todos los cuadros que les has aportado, ¿no? En, uh -huh. al mundo, ¿no? O sea, sí. Sí, Todo, ¿Cuándo verdad. fue, eh, David? Pues esto no me acuerdo ahora mismo de la fecha. La tiene verdad que, es que ser súper bueno, malo. La para fecha, la, la fecha. Es un poco malo, eso es verdad. Pero creo que tiene que ser como hace poco. Quiero decir, eh, después de la pandemia, sí. no puede ser en 2022 o tal. Sí, el año pasado, yo creo. El año pasado, el año pasado. Así. Pero está bien, ¿no? Que reconozcan fue también a, a grafiteros, ¿no? La verdad que era yo el único, porque solo había deportistas. Solo había deportistas. ¿Y, y la verdad que. Por esa no. contribución quizá eh, sobre Mickey Mouse, ¿fue? ¿O fue más por.? Allá? por contribuir a, con las coendas para, para todo lo que, que he hecho de allí, del deporte y eso, de, de, de los grafitis, que la verdad que, que ha ayudado bastante. Hablemos de futuro. Eh, tienes entre manos recuperar un récord Guinness. sí ¿Quién Ten... te lo ha arrebatado? Cuéntanos tu récord Guinness y quién te lo ha arrebatado. Pues yo tenía 57 horas tatuando. 57 horas tatuando. 57 horas, es Bien. la sesión más larga de tatuajes. Eh, con... Me... ¿Cómo lo hiciste sin ¿Cómo? desfallecer? Pues la verdad que Roberto, Roberto. Quiero decir, porque ya el ser humano, pero vamos, ni, ni, sí. ni descansando puede durar tanto. No, la verdad tantas que, horas? No, la verdad que es que no sabemos cómo lo hicimos. Roberto, que es, está saliendo ahora mismo, sí. en mi carnal, como nos decimos él y yo, sí. el, yo prefiero tatuar que no aguantar lo que aguantó él, porque solo fue con esa persona. Ah, solo fue con una persona. Sí. sí, sí. Y él bueno, ¿le tatuaste todo el cuerpo quizá? ¿O? Lo que es la espalda. Muy detalle, se está viendo ¿no? en estos momentos sí. esa espalda, ¿no? Esa espalda. Esa espalda. Y él, Madre pues, mía. fíjate. O sea, Con pequeños descansos, pero pudiste... Sí, tomar... teníamos cinco minutos por cada hora. O sea, y, y podíamos acumular cuatro, cuatro horas, que eran 20 minutos. Vaya. Pero se te pasaba un volado. quién te lo ha arrebatado? lo ha quitado es un italiano la verdad que no he visto pero creo que es con una técnica de puntillismo con lo que lo ha quitado y, y ahora he dicho tengo que volver a hacerlo me parece que tiene el 61 a 62 horas y queremos batirlo con 70 70 horas quiero intentar 70 con pero, una sola pero persona. bueno persona con él o con Ay, Roberto otra vez. Pero si... ¿Dónde? ¿En el pecho? ¿En las, eh, en las piernas? Las piernas. ¿Dónde queda? Le queda? <coughs> Perdón. Las piernas, porque solo ya le, queda, le va quedando poco, poco Madre espacio. Madre mía, qué barbaridad. ¿Cuándo y dónde? ¿No, ¿Lo sabes ya? Estamos barajando posibilidades y lo miramos antes de la pandemia justo, que lo queríamos haber vuelto a hacer, uh -huh. haber to, vuelto a hacer y queríamos aquí en, eh, en Callao, que se hiciera como hizo Arcano, el... el el rapero. rapero, sí, pues que nos hiciera el rapero, sí, y queríamos hacerlo tipo Arcano, así con con Sí, sí, sí es bueno. ¿no? También es un artista y... urbano. Sí, sí, sí. Sois amigos. No, no le conozco, no tengo el placer de conocerle. Vamos, no, le conozco bueno. de, de redes y de, de, de cantarios. Bueno, bueno, Arcano, ayuda a David. Bueno, sí. Si nos estás viendo, luego te hago pasar por tus redes este <laughs> vídeo para ayudar en esa misión que tiene de recuperar para España ah, sí. ese récord Guinness de horas tatuando. Algún otro proyecto y con esto acabamos, David. Eh, que tras entre manos exposiciones, alguna nueva exposición, eh, algún nuevo proyecto para este año. Para que estoy pendiente, que estoy pendiente de, una, de una llamada de Miami y vamos a exponer ahora en Wingwood eh, allí en Miami. Y, pues, estoy deseando porque a Miami no he ido y tenía que haber ido este hace dos, dos fines de semana, pero no he podido por, por circunstancias. Por trabajo, que no paras, no paras, no paras sí. de trabajar. Cuéntanos, eh, por último, dónde te vemos en la calle, sin la necesidad de ir a una galería y tal. Hemos hablado antes de eh, Ovidi, que está en la calle Valmojado, en, entre el metro Aluche y el auditorio, donde se celebran las fiestas de, del oh, barrio. Sí. Ahí cerca del parque Aluche, donde parque. más también te pueden ver esas obras. Kobe Bryant sigue. Kobe Bryan está, está en Desaboyal, en San Sebastián de los en el polideportivo municipal. Y también en el Plaza Norte, que es eh, un, Alcobendas. En, en Alcobendas, ahí hay una Rosalía, que es también muy famosa allí eh, en, qué bueno. en el Esa este. imagen no la tengo, pero eh, la, voy buscar, la voy a buscar. Ese le, le gusta mucho a la gente. Está, ese ya ha decaído un poquito el color con el... Claro, ese, hay que el, repasar el este. y eso... Pues, y habrá que repasar. Con tanto sol... Que y por pega. allí, por Alcobendas, hay, hay bastantes sitios. Y tu ahí. estudio de tatuajes. Ya, aprovecha y haz publicidad ahora que pues, sí, pues que mi no estudio... nos ve nadie... Tenemos un estudio nuevo que lo inauguramos este fin de semana, eh, o sea, el, el día 20, el viernes 20, en, en, en Calle Perpetuo Socorro 22. Y, y bueno si queréis ir a tomar algo allí ahí estáis invitados todo el mundo bueno, bueno no solo se tatúa uno sino también se toma un uh -huh. algo tal a lo mejor tienes billar esto esto está sí. muy de moda ¿eh? poner estamos poner estamos... un billar un futbolín, tal una barra hemos puesto una máquina de recreativa para ah, decir, de las de antes de las eh, clásicas sí. ah, esas me encantan me encantan David <laughs> David Barrera artista urbano tatuador muralista pintor de cuadros y mucho más gracias por venir Muchísimas por gracias acercarnos tu experiencia eh, también solidaria y como emprendedor madrileño Muchísima suerte, muchos éxitos, Muchísimas que te vaya gracias. muy bien. Y a los espectadores de Canal 33, culminarles adentro de siete días. Aquí continuamos el próximo miércoles a las ocho y media de la tarde. Arrancamos con nueva entrevista, con más debate, tetulia, análisis y, eh, y hablar de las cosas que pasan en Madrid y de la buena gente como David que hay en Madrid. Muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene.